Hola, somos los Pichy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia, entrevistas de comedia. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes hoy martes? Happy. Se está acercando cada vez más el día de llegar a Tampa. 8 de marzo hacer este podcast en Tampa. Si tú nos estás escuchando de Tampa o de alguna zona que esté cerca a Tampa, no has visto el podcast en vivo. El podcast, mira, he estado en Miami, he estado en República Dominicana. Ahora llegamos a Tampa. A todos los fans de Tampa, tenemos muchísimos miembros que son de allá. Aprovecha y compra tus tickets para este 8 de marzo. Va a estar este podcast en el centro asturiano de Tampa. Lo puedes comprar en lospichyboys.com. Así que compra tus tickets para que nos veas el 8 de marzo. No solo este podcast, también vamos a tener invitados. Estará Zajaris Fernández, estará también Adrián Más con su personaje de Díaz Chanel y Vladimir Escudero con su personaje de Serrano. Así que 8 de marzo nos vemos en Tampa, en el centro asturiano. Compra tus tickets. Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo más bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo van las merchandising? Great. Ahí pueden ir a lospichyboys.com, a la Pichy Tienda. Se van a encontrar toda la mercancía del podcast y también de Memorias de la Sierra y de los que vienen también muy pronto. López, ¿qué tal tú? ¿Cómo van los miembros? Chicos, yo feliz, pero los miembros están mucho más felices que yo porque los miembros reciben sus shows extras a la semana, reciben descuentos, reciben cariño, reciben amor, reciben de todo. Así que si usted quiere recibir de todas las cosas que le da López, hágase miembro de este canal y puede convertirse en un miembro oro que recibe un show extra a la semana. Y si es diamante, recibirá 2 shows extra a la semana. Si se convierte en un miembro elite, además de los 2 shows que reciben los demás, también 15% de descuento en todos nuestros merchandising. Señoras y señores, hoy es martes y como todos los martes desde que empezó esta temporada número 7, ya es costumbre porque ustedes lo quisieron, porque ustedes lo desearon, a mí me lo confirmó, con nosotros, Zajaris Fernández. ¡La Zaja! Zaja, welcome. Martes de Zajaris. Tengo que traer una matraca. A la gente como le gusta cuando tú vienes al podcast. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Sabes qué es eso que tienes al lado ahí? Al lado del teléfono. Aquí. El guión. El guión. Tu guión. De la new obra. De la obra nueva. Fui la primera en tenerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la obra para las personas que aún no lo saben? Se llama El Puesto Adeo sin Casa. Sí. Sin Casa, sin Casa. El Puesto Adeo sin Casa. El Puesto Adeo sin Casa, señores, es nuestra nueva obra de teatro que ya vamos a empezar a prepararla, a montarla, a producirla. Vamos a empezar a vivir lo mismo que vivimos hace meses con la Sierra. Con Memorias de la Sierra. Ya se terminó la parte de escribir. Ahora entonces vamos a darle vida a todo eso, todo lo que es el montaje. Todo lo que es. Como pasa por delante de la cámara el mismo. Sí. Él no se pudo haber quedado en primer plano, como por ejemplo, con la mía. Y no te veías ahí lo que hiciste. Y no podías agacharte. No, pero él le gusta eso. Le gusta sí, onda reality. Sí, onda reality. Se mete delante de las cámaras. Onda reality, él se mete delante. Pues como le iba diciendo antes que López nos interrumpiera con su adorada presencia, este proceso ha sido un poco más bonito que cuando hicimos La Sierra, que La Sierra fue muy especial para nosotros, porque logramos escribir gran parte de la obra en grupo. Sí. Hicimos un trabajo de grupo ahí entre todo el mundo y Zajaris fue una de las personas más importantes a la hora de escribir la obra porque nos ayudó mucho. Sí. Hay 2 o 3 chistes ahí que son tuyos que están muy buenos. Yes. Sí, la Zaja estuvo ahí. Bueno, es de todo el mundo. Sí, de todo. Pero debatimos y vimos la trama, dijimos, exacto, bueno, si nos vamos por aquí, si nos vamos por allá, ¿cómo vamos a hacer? Logramos volver a escribir una segunda obra sin malas palabras. Amén. Yes. Importantísimo. Y cómica. Y cómica. La obra... espero que tenga la misma aceptación que La Sierra, que tuvo tremenda aceptación. Esta obra está muy cómica. Yo creo que esta la gente le va a gustar un poco más. Yo también creo. Y eso que La Sierra... Sí, sin menospreciar La Sierra, no. Porque lo que pasa es que esta obra es más actual. Exacto. El postadeo es de cosas que te pasaron a ti y a mí. Exacto. Este es más actual, pero siempre uno tiene el eso de, coño, el reto de, porque coño, con La Sierra la rompimos, nos fue bien, gracias a todo el público que nos fue a verla, con La Sierra fue un palo. Sí, sí. Entonces esta, de verdad, yo veo las dos. Y cuando tú vas por la página número 5 aquí, hay una cantidad de chistes. Exacto. Que tú dices, esta obra empieza demasiado. Lo que me pasa a mí es que no la he leído todavía así con todo el mundo, ¿me entiendes? La leí en el teléfono como la mandaste tú, pero así me la voy a leer mucho mejor, ¿me entiendes? Claro, obviamente. Por aquí la voy a disfrutar mucho más porque no me pierdo y no... Pero además estoy loca por que la leamos. Para escuchar la voz. Exacto, lo que me pasó a mí con La Sierra es que no pude leerla hasta que no hicimos la primera lectura. Exactamente. Y me cogió todo de sorpresa. Entonces no me he viciado leyéndome la que tú mandaste. Claro. porque me la quiero leer lo más fresca posible cuando la leamos todos. Y es lo que va a pasar ahora cuando hagamos la lectura general, que vamos a empezar a descubrir los personajes, a ponerle cara a los personajes, porque los personajes cambian un poco. Si usted vio Memorias de la Sierra, Michael sigue siendo Raúl, yo voy a seguir haciendo Fidel, pero ya es un Fidel viejo. Yo tengo que hacer ahora un Fidel todo hecho mierda, senil, y burlarme de esa última etapa de cenicero andante. Yo un Raúl más también más viejo, más viejo, sí, claro. O sea, es viejo, es el Raúl, exacto, es el Raúl de ahora, el Raúl que está ahora. Sí, pero déjame decirte que de todos ellos que mejor está el Raúl, ¿eh? Sí. Es increíble. Sí, se mantiene. Sí, no sé qué rayos le hacen al viejo ese. Guillermo García salió el otro día. ¿Tú lo viste? Le cogía la mano. Le cogía la mano para darle un premio. No, pero es que la mujer era como que y no podía ni con la mano. Le hizo así dos veces. Y una de las cosas más lindas que va a tener este proyecto es la oportunidad que vamos a tener de cagarnos en Canelmen. Sí. Con Adrián, que Adrián es un personaje de Escanel, bro. Si usted no lo ha visto en redes sociales, lo invito a que lo vea. No, va a estar buena. La obra también tiene muchas sorpresas. Es sorpresa, mucha, hay sorpresas. Claro. Y el chucho que tiene la obra es a otro nivel. Va a estar el cangrejo también. No, van a haber personajes bastante. Sajari va a ser de Mariela ahora. Mariela Castro. Ay, asco. Mi hija. Ay, papá. ¡Puro! Va a estar buena. Yo le recomiendo que esté pendiente. Vamos a estar anunciando próximamente dónde va a poder comprar las entradas, dónde va a poder ver la obra. Así que nada, y ojalá que nos den el mismo cariño de la Sierra. Lo bueno que tiene de hacer una obra pensando, coño, la Sierra está buena, ojalá que esta nos quede mejor, es que al final del día estamos compitiendo con nosotros mismos. Claro. Que es una de las cosas que cuando nosotros empezamos este proyecto de teatro fue la única meta que nos pusimos. No podemos competir con nadie, no podemos intentar ser mejores que nadie, ni hacer este proyecto para superar a nadie. Mientras nosotros estemos compitiendo contra nosotros mismos, siempre vamos a ganar. Porque si pierdes, perdiste contra ti. Y si ganas, te vas a ganar a ti mismo. So, ahí como único tú garantizas, ganas siempre. Y Memorias de la Sierra fueron 31 funciones vendidas. Tuvimos el precio de taquilla más pop, ¿sabes? Más eso que ha tenido el pueblo este. Y la gente fue a vernos. Sí, y esperamos que hagan lo mismo ahora con... Nos dieron tremendo cariño. Y también... yo pienso que además de competir con nosotros mismos, siempre tratar de darle lo mejor al público. Porque eso, sé sincero. Realmente, brother, nos enfocamos siempre en tratar de darle la calidad. O sea, esto no se escribió para otra obra de teatro y vamos a salir del paso, ¿sabes? Fíjate que hubo, cuando estábamos cerrando el segundo acto, que estamos en la casa, ese día estamos Adrián, Sajari, Michael y yo. Y estábamos hablando de una escena que estábamos escribiendo. Era muy fácil la escena a mí no muy fácil. Sí. Y no. Hay que forzarlo. Hay que complicar esto. Hay que complicar esto. Esto no puede pasar así por así. Entonces nos pusimos a trabajar, almorzamos, me acuerdo que almorzamos, salimos, nos pusimos a hacer otra cosa, nos entretuvimos y ahí llegó la idea de la parte nueva. Hay un musical en esta. Hay un musical en esta obra. No. Si a la gente le gustó el musical de Memoria de la Sierra. No, este va a estar mejor porque este es más musical. El de la Sierra es una serenata. Esto es un musical. Es que este formato nos permite hacer cosas más para acá. Exacto. La Sierra había que hacer música de aquella época. De los 50. Era clink, 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 clink. De los 50, pero esto es... No, aquí va a estar para... esto va a estar duro. Esto va a estar duro. Así que nada, es un pequeño appetizer. ¿Para cuándo? Muy pronto en teatro. Muy pronto en teatro. Todavía no podemos decir fecha, todavía no podemos decir dónde vamos a estar. Todavía estamos ahí ultimando detalles. Pero yo pienso que para la semana que viene o la otra ya podemos anunciar dónde y cuándo. Y cuándo puede empezar a comprar las entradas. Exacto. Porque ya estaban escribiendo en Instagram. Vi un comentario de, por ejemplo, Ani Limonte puso en Instagram, ¿cuándo empieza la preventa? Ya. Sí, yo lo vi. Acuérdate que estamos hablando de Miami, ya no es Tampa, que Tampa está un poquito más lejos. Igual, claro. Tampa se vendió la Sierra en una semana. Exacto. Ya es Miami. So, cuando empiece la preventa, misma historia. Los miembros primero y después al abordaje el resto, apúrese para no se queden fuera. Y bueno, y me tienen que comprar regalos para el 8 de marzo en época, porque ustedes no van a quedar delante de las mujeres que van a ir al teatro como que el día de la mamá. Es el día de la mujer. El día de la mujer. De la mujer, compadre. Es el día de la mamá. El día de la mamá es el segundo domingo de mayo, te lo digo yo. Yo siempre me confundo cuando hay problemas de mujeres. Claro. Hay problemas de mamá también. Sí. No es lo mismo recibir que dar. Sí, exactamente. Sí. Pero no te confundas con eso, López. ¿Okay? Díselo a él que recibe. No, yo recibo y doy y ya, carajo. Ten cuidado con lo que das. Maquito, cuéntale a la gente de Art Dental Studio. Oye, si quieres tener un diseño de sonrisa que luzca natural, un diseño de sonrisa duradero, un diseño de sonrisa bien hecho, que no se vean los dientes esos falsos, que se vea la legua, que son falsos, que no son dientes reales. Yo te recomiendo que visites a nuestros amigos de Art Dental Studio, donde yo, Zajaris, también va a ir a Art Dental Studio. Nos hacemos el diseño de sonrisa. Tienes que pasar por allá en una de sus dos localidades. Tienen una en Cooper City, que el teléfono es el 954-233-0707. Y la otra está en Miami con el teléfono 305-922-2262. Y también quiero hablarte de nuestros amigos de Miami Clínica Research. Si usted se quiere ganar un dinerito participando en los estudios clínicos, llama ahora mismo al 786-418-4606. Mañana es el Día de los Enamorados. Si te hace falta un billetico para eso, bueno, para ahí pasa por ahí, puedes entrar a uno de los estudios. Hay estudios que empiezan pagando desde $1,000 hacia adelante. No necesitas tener estatus en el país. Con solamente una identificación de tu país puedes participar. 786-418-4606. Bueno, noticias aquí dando vuelta. Esta noticia es un poco interesante y la quiero compartir con Zaja, que es mujer, y que nos dé su punto de vista. Eso es lo bueno que tiene tener a Zajaris los martes, que tenemos ahí un ángulo femenino, ¿no?, sobre las cosas que están trending. Esta mujer de Las Vegas, Zaja, es una dama de compañía. Puta. Sí, claro. Y tiene 33 años. Tiene 33 años. Y la gente, las mujeres le traen a sus hijos para que le quite la virginidad. Hijos mayores de edad todos. Hay mujeres que van y dicen, oye, mira, este chamaquito es virgen, pásalo por la piedra, y ya se estrenan. ¿Entiendes? Y claro, me imagino que si los cogió esa edad sin quimbar, hay que llevarlos a algún lugar que lo ataquen, porque ese niño es mongo. Yo quiero un momentico. ¿Cuál es el macho que llega virgen a los 18 años? ¿Tiene problema? No, hay tipos hasta de 25 años que han llevado. Sí, pero ¿quiénes son? Ok, yo quiero antes de seguir con esto, dar un aplauso a esas madres. No, y esa gracia. De verdad. Eso es una tremenda madre. No, eso tiene que ser por amor. No, ¿qué amor? ¿Qué amor de qué? Eso tiene que ser. Mira, primero eso tiene que ser porque a uno le despierte la curiosidad. Claro. Después tiene que ser con alguien que quiera con uno. Exacto. Y que uno quiera con esa persona. Pero tú te imaginas que mami. Con una puta todo el mundo va a querer, pero ella va a querer contigo porque le pagas. Claro, claro. ¿Entiendes? Y después le vas a poner el listón por ahí arriba y el tipo va a empezar a querer todo eso todo el tiempo. Y no hay tiradera en el closet todos los días. Eso es mentira. Sí, pero lo que pasa es que estos muchachos a lo mejor de 20 y pico años ya, que están ahí con Manuela, ¿sabes? Nunca han probado eso. Y qué detalle tan lindo que mamá te diga, vamos, y te lleve. Bueno, a ver si le desarrollas una adicción al chiquito, después chiquito nadie lo mira y le empieza a robar dinero a la madre para pagarle a la prostituta. Esos muchachos, después que prueban eso, se abren al mundo y dicen, coño, qué bonito. Adicción al sexo, y está manteniendo una industria, muchachos. No, además, brother, vamos a estar aquí. Esos son tipos que a lo mejor no lo han visto pasar y tú sabes, y tienen una vida de mierda. Entonces cuando descubren eso, porque no hay nada mejor que eso. Pero ¿qué te asegura a ti que pasar por esa experiencia después va a encontrar gente que quiera con él? Bueno, si no quiera que él, ya tendrá un motivo para ponerse a trabajar. A lo mejor también es un vago. O a matar. No, a la gente. No, al contrario, todos estos tipos que no han quimbado son los que se vuelven los shooters y da eso después. Ya cuando ese tipo, a lo mejor cualquier chamaco eso que está frustrado, que está fundido porque nadie se lo ha templado, cuando va donde está esta muchacha que es una profesional además, que le hace eso bien hecho, el chamaco dice, ¿qué me voy a poner yo a tirar tiros si mira esto que rica es la vida? Tú sabes que por mi casa hay una parada de guagua de high school, o sea, el chamaquito que haga la secundaria. Ajá. Y yo por la mañana cuando estoy llevando a los niños para la escuela, yo veo los chamaquitos esperando a la guagua. Entonces hay una parejita que siempre están ahí, parece que son novios del barrio, y siempre están todos melosos, ¿sabes? Todos ahí abrazados y siempre se está riendo. Pero justo al lado siempre hay un muchachito de pelo largo. Él tiene el pelo larguísimo. Y al principio pensaba que era una niña también. Pero me di cuenta que era un niño. El tipo tiene una cara de tranca de carajo todos los días. Man. Claro, papi, porque está amargado. Está ahí. Bueno, con una cara de adolescencia es una edad difícil. Yo sé, pero tiene una cara de tranca el chamaco. Y al lado está el otro ahí metiendo las manos. No, el otro está feliz. Y el otro está con un... Porque está tocando cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tipos? Estos tipos amargados que tienen 20 y pico años, a la madre le dijo, ya este no se va a casar, este no se lo ha templado a nadie. No hay sentimiento más lindo que cuando uno está enamoradito en la escuela. Más lindo cuando uno me meten caliente. No. No, viejo. Pero aquí tampoco es igual que en Cuba. Pero cuando uno estaba enamoradito en la escuela, que uno iba a la escuela nada más para ver a las evitas. Y el día que las... Hermano, pero eso es en el caso de ustedes, pero en el caso de uno, que no lo miraban en la escuela, porque yo pasé la primaria y la secundaria como si no hubiera ido. Para mí no se puso nadie. Ni siquiera un maestro, porque era inteligente. No se ponía para mí los maestros para regañarme ni nada. Tú pasabas y nada. No, no, yo era la culturosa, yo era la que cantaba y todo. ¿Verdad, Saja? Claro, sí, pero bueno, igual me tocaban los feos. Un día dije, vamos a hacer la sirenita en el matutino y me tocó el cangrejo Sebastián. Yo pensé que me iban a dar la sirenita a mí. O sea, tú propusiste hacer la sirenita y te tocó hacer Sebastián. Hacer yo me sentí mal con eso, tremendo tiempo. Y después me di cuenta y dije, no, es que era buena actriz. La maestra dijo, para salvar esto, el mejor personaje hay que hacerlo a la esta, que era la payasa el día entero. So, entonces, a ti, en el musical de La Sirenita, te tocó Sebastián, el personaje de Sebastián. Wow, yo cantaba así todo. Y La Sirenita era una que no tenía nada que ver, ¿eh? No, tenía el pelo largo. Ya. ¿Y cuándo fue que despuntaste, Saja, que te empezaron a echarle los chamacos? Empezaron sí, pues te voy a decir una cosa. No sé, vieja, como con 16 o 17 años. Te voy a decir una cosa, y es una y lo he leído mucho en los comentarios, no sé si tú lees los comentarios de podcast, pero está generando cierta sensación entre la población masculina de podcast. Es decir, los hombres de podcast comentan que qué buena está, que qué linda está, que la vi el otro día, esa frase, uno hizo un comentario que se pasó un poco, dice, la vi el otro día, esa flaca está buena para darle, ¿sabes? Se ponen creativos. Se ponen creativos, se ponen creativos, pero sí hay cierto tipo de atacadera entre los machos de podcast con tu presencia en el show. Pero eso tampoco uno, porque tú te crees que yo aquí sentada entre ustedes, ¿qué van a decir los machos? Van a aprovechar para expresar. Claro, también, ¿a quién le van a tirar a López? Es verdad. ¿Qué van a decir? ¡Qué rico está López! No, para comerte la barba y chupártela. Lo dicen, lo dicen. Lo dicen también, lo dicen. Sí, también lo dicen. Machete tiene un enamorado que se llama Leo que dice que él es bueno haciendo sexo oral. Yo fui a verlo. No, espérate, esto es en serio. Esto no es jodera. Le ofreció venir a estar debajo del escritorio. No, en serio. Y fue al teatro a conocerlo y todo. Espérate, y Leo, un muchacho, no es un tipo, un doctor y toda esa historia, un muchacho preparado, estudiado. No, pero fue con 6 gente, compraron 6 tickets para el teatro ese día. Leo, ahora regresamos. Eso no lo va a hacer por nadie, eso no lo va a hacer por ti nadie más. No, ni su mujer. Entonces, yo tú me lo pienso. Entonces dice Leo, él le dijo así, le mandó un mensaje a Nene y le dijo, mira, yo soy muy bueno haciendo sexo oral, buenísimo. O sea, yo soy el mejor. Si Machete está dispuesto, yo se lo... Y que pruebe. Que pruebe. Ya, pero la mujer no se lo mama. Entonces, coño, que venga Leo. Y la mujer no, ¿por qué? No, no sé. Son cosas de Dios. No tenemos que caer en eso. No es verdad, compadre. No, ¿tú te piensas que una persona que está tan amargada como Machete se lo maman? No, no para nada. Pero él no está amargado. Machete es el niño de pelo largo de la esquina de la guagua en mi casa. Machete es el capo de las trenzas largas. No, pero igual no es. Los hombres se meten con uno porque ustedes se meten con cualquiera que pase una mujer. No, no creo, Saja. ¿Cómo que no? Claro que sí. Ustedes comentan de todo lo que pasa. De todo lo que se menea hablan. Mira aquella. Y tú ves aquello y tú dices, ¿pero qué es lo que viene? Porque yo tengo amigos varones y yo me llevo con mis amigos varones como si yo fuera otro varón y ellos comentan. Saja, ¿y qué tú crees de la teoría basada en este comentario de que siempre el tarro es más feo que la mujer de uno? Eso no es verdad, no sé. Es una teoría que se mantiene y que se dice. Es independencia. Imagínate tú, para pegarle un tarro yeico a la dura con una mujer más linda que esa, está duro, ¿eh? Sobre todo porque no muchas mujeres lindas se fijarán en él, me imagino. Pero... No, pero sí, porque él es bonito. ¿Eh? El yeico que es bonito. Bueno. Tiene un Rolls Royce. Sí, bueno, tiene Rolls Royce, pero ya. Ya. Bueno, sí, ya. Con tú dices que con eso. Ah, no, y es reggaetonero y todo eso. Entonces ya, no tiene que ser lindo. Bueno, pero mira, tengamos esperanza de que hay más mujeres que piensan como yo, ¿eh? Mira el caso de López. No sé. El caso de López. López tiene revuelta a todas las mujeres. Y anda en una camioneta. Y anda en una camioneta que ni siquiera es 4x4. Pero es López de Poca de los Pichy Boys. Es que la fama tiene eso. Es López de Poca de los Pichy Boys. Yo estoy segura que a Jacob, cuando estaba en 4º grado, las maestras no se lo llevaban para su casa como a López. Es verdad. ¿Viste? Eso sí es un hombre que despierta pasiones. López. Seguro que a Jacob no lo miraba nadie. Es verdad. Hasta López el otro día que se hizo famoso. También Jacob con 4 años no saltaba a Suiza con su propio pene como hacía López. Sí. Ay, qué asco. No, pero no. López, ¿qué parte de Cuba eras tú? De Guanabo. Ah, sí, coño. La patecabro casi. No, la tromba marina, este se tiraba en la playa con aquello, y agarrarse los muslos. El tatuaje marquito, la trompa encerrado a López. Es en homenaje a López. Yo le dije a López, ponme el rabo aquí en el antebrazo y eso fue lo que me da. Dormido. Sí, sí, flácido. Yo me imagino a López nadando así de perrito y con aquello suelto. ¡Es una nutria! Fíjate que el nado arriba hizo un submarino. La gente lo ve nadando, hizo un cocodrilo, mira la cola y es que no. Sí, eso es como el... López lo manda, López dice, López no usa la aplicación del tiempo, le dicen, sal afuera niño, a ver cómo está la temperatura. Sal la bestia. No, una vez yo fui con él a un estadio de pelota y nosotros estábamos en los meaderos esos, ¿sabes? Que son pegados a la pared y yo y el primo estábamos así. Metido adentro. Adentro en meadero y López estaba así. Desde la cola. ¿Eso es en serio? Sí, sí, López. Oye, estaba separado medio metro. Nosotros en Punta Cana hicimos un... Cuando fuimos a Punta Cana, hicimos un show en el 4 de julio, todos los hombres. Yo lo vi, desde la tanga. En tanga. Vale. Ese. López, cuando se pone en la tanga, yo estuve al lado de López y le digo, López, ¿te hiciste caca o algo? Porque tenía... Estaba embolsado. En la naquita atrás tenía un bultico. Y era que tuvo que doblar... Por segunda. No, y... Eso es un huevo. No, si él tiene uno solo. Por eso inflamado. Era anaconda. En vez de sacarle el otro huevo, se la metieron para el mismo jalongo. Fíjate que él se sentaba de lado, para no sentarse arriba, se sentaba así de lado. Él mismo se siente y dice, ¡ay, los huevos! Oye, y ahora que tal de Punta Cana, nos vamos para Punta Cana en octubre. En agosto, viejo. Para que estés con nosotros, vámonos todo el mundo. Vamos. Vamos, del 3 al 10 de agosto. Tremendo party. Las personas que quieran ir, llamen al 305 403 6252. 305 403 6252, el número de puncana.com para que te vayas con nosotros. Estás viendo un código QR en pantalla, tomar una foto y entras en un concurso donde vas a tener la oportunidad de ganarte ese viaje también. Nosotros nos vamos a Punta Cana la semana que viene, Michael y yo, a ver los hoteles, a ver el hotel donde nos vamos a quedar, a ver el lugar donde vamos a hacer el show. Así que ya le estaremos contando dónde vamos a estar, qué tan bueno está el hotel y si, sabes, para que te vayas con nosotros y la pases bien. De todas formas, si no quieres esperar hasta agosto y quieres irte para Punta Cana pagando el mejor precio, volando con los mejores aviones, nosotros volamos con Latam. Te quieres ir a tiempo, te quieres ir en un vuelo que sale al momento, llama y pide Latam. Oye, Punta Cana, yo me quiero ir en Latam, donde mismo se van los Pichy Boys. Llámalos al 305-403-6252 y nos vemos en Punta Cana. Ahí es que aprende. Y si tienes un dinerito extra para invertir, ¿dónde lo tienes que hacer, Michael? En Hader Investment. En Hader Investment, señores, ellos construyen las casas en el área de Lehigh y en el área de Cape Coral y muchas personas ahora se están mudando para esas áreas porque es más barato, no está tan caro como aquí en Miami, pero muchas personas también están comprando casas ahí para tenerla como inversión. Tú sabes que el dinero en el banco se va con la inflación, pierdes dinero, así que muchas personas están comprando, poniéndolas en Airbnb, poniéndolas a rentar. Si tú quieres invertir o comprarte tu casita para vivirla en esa área, visita a nuestros amigos de Hader Investment. Ellos lo hacen todo, te construyen la casa de cero. Vas a ser el primer dueño de esa casa, casa nueva de paquete. Tú sabes lo que tú te ahorras cuando tienes una casa nueva de paquete, cero remodelación, cero esto, todo está nuevo, todo funciona. Así que si quieres invertir en una propiedad en el área de Lehigh, en el área de Cape Coral, en toda esa parte del Golfo, visita a nuestros amigos de Hader Investment. ¿Cuál es el número que tienen que llamar, primo? El número de Hader es el 305-399-2349. 305-399-2349. Dice que como llaman fanáticos de podcast. Qué bueno. Dice, bro, usted tiene los mejores fanáticos del mundo. Y man, nos dijo que muchas personas están llamando para invertir. No, y aparte gente ha comprado casitas. Claro. Y ha resuelto. Así que gracias a los que están apoyando a nuestros clientes. Y qué bueno, compadre, qué bueno que podemos así darle la luz a nuestra gente. Hágase de una propiedad, señores. Sí, si tiene, hágase de otra propiedad. Mientras pueda tener propiedades, compre propiedades. El estado de la Florida cada vez crece más, cada vez se pone más caro y eso en el futuro puede representar muchísimo dinero para usted. Óyame, un cubano de Jayalía está en problemas porque se fue para Los Cayos a pescar. Y pescó un tiburón, un sand shark, tiburón eso de arena, arenero, como se le dice en español, y también un pargo fuera de medida. Completo. Esto, dígame usted, capitán, usted que es capitán. Eso, preso. Sí, sí. Imagínate, el tiburón que aparentemente dicen que pescó ahí en Los Cayos, ese tiburón no se puede pescar, es ilegal. Protegido, no hay temporada para eso. O sea, ese tiburón nunca hay una temporada abierta para ese tipo de tiburón. Ese tipo de tiburón no se puede pescar. Ya eso es súper. Y el parguito. Y un pargo que según yo estuve viendo ahí en la foto, más o menos lo que se ve, medía como 14 pulgadas y ese tipo de pargo que es el criollo, que es el muro. Ese tiene que llegar a 18. Es como el pene de López. Sí. Tiene que tener el tamaño. Un poquito más pequeño. Sí. No, para que pase. Tiene que para tener que pase, tiene esa medida. Ese pargo tiene que ser de 18 pulgadas y el pene de López, bueno, son 18 muertas. Sí. Eso, cuando usted sabe, yo me lo llevo a pescar, yo le saco la herramienta y se la pongo al lado del pargo. Exacto, y la pongo al lado del pargo y digo, ahí está. Exactamente. Pero sí, señor, esto es No, porque muchas personas no saben. Hay que tener mucho cuidado cuando tú sales a pescar. No, con López no. Con López, si López te pesca, si López te pesca, pero sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando sales a pescar. López te arranca el ombligo por dentro. No, la garganta. López, te saca los ojos. La garganta, no, es peligroso. Directamente. Yo hablé una vez con una mujer de él y dice que eso es una cosa muy grande. Ya, pero no caigamos en eso, no hagamos el show sobre López. Hombre, no, este será. Estoy tratando de hablar del pescado. No, pero tiramos ahí una de esos, pero ya. Madre, se nos va por el camino que más nos interesa. No, porque López tiene una pila de fanáticas que están, ¿sabes? Yo no sabía que López tenía, y la gente de él tiene su cosa. No, no, espérate. ¿Viste? Saja, cuando estemos en el teatro el próximo 8 de marzo en Tampa, tú vas a estar ahí con nosotros. Cuando tú veas que salga López, tú te vas a caer con la boca abierta. No, tú nunca has visto algo así. Es el teatro entero de pie, se para el teatro entero y empieza. No, y no te dejan hablar. Y no te dejan hablar. Fíjate, en el tren no los hacían. Sí, nosotros terminábamos la hora y nada más que presentábamos Machete, ya la gente por la asociación decían, atrás viene López. Y empezaba López. Y yo que no vino hoy. ¿Cómo se va a vestir para el podcast? ¿Cómo se vistió para el teatro? Se parecía a la hermana de Betty, la fea. Al amigo de Betty. Cuando estaba entrevistando, que se puso la pajarita esa. Ah, Gustavo está poniendo a dar un pedazo de eso. Hay sorpresa con el vestuario de López. ¿Ah, sí? Sí. Contra... Te vamos a contar fuera del aire lo que va a hacer. Ay, por favor, quiero saber lo que va a hacer. Bueno, es más, te voy a contar ahora lo que va a hacer, pero Gustavo va a... Una pregunta que tengo de nosotros los cubanos. Para seguir esto, te voy a contar lo que va a hacer López en el teatro, pero Gustavo va a mutear mi voz, va a cerrar mi voz, o no se va a escuchar lo que voy a decir, y solamente vamos a ver tu reacción. ¿Entiendes? Te lo voy a decir ahora, para tenerlo en vivo. Ok, enfócate en ella. Ok, cuando empiece la obra de teatro... Esta es la parte que Gustavo motea. Cuando empieza la obra de teatro, López se va a aparecer. Ya le dije a Zajaris cómo se va a vestir López, así que si usted quiere saber y quiere enterarse, eh, 8 de marzo, 8 de marzo. Primera vez que van a aplaudir tanto a una gente vestida así. Sí. Yo creo que sí. Posiblemente. Bueno, desde el alma digo, porque sí, obligado claro. Sí, pero tú me entiendes, desde el alma yo no creo. Nada, tienen que estar ahí el 8 de marzo. Vayan el 8 de marzo porque no se pueden perder este ser vestido así. Y riéndose así. No, lo peor. Yo lo que estoy es loco por verlo con esa ropa riéndose así. No, y su gorrita y todo puesto y todo el inventario. Todo. Está para cambiar, eso. Saja, me dijiste el otro día que tenías que hacer un cuento y no me lo hiciste. Sobre un puesto de viandas en... Ah, sí, ese... hablando de eso de vender, espérate que quería hacer una pregunta. Okay. Mi pregunta es, ¿para qué tú pescas un tiburón? Ese cubano que fue a pescar es un anormal. Y un pargo así, ¿para qué? El tiburón se come. Sí, el tiburón sí, sabe medio acá. El tiburón sabe malo porque yo me crié en playa. Sabe y yo, no sabe a pipi si lo haces bien. Ajá. Pero no es una... Sí, pero no estaba pescando. En Cuba está bien que te comas un tiburón si te cae en el trasmayo ese que ponían, Cuba se enredaban. Te come lo que cae. Y cuando mis tíos lo recogían, hasta mantarraya comimos nosotros, sí. De todo. Pero estás aquí, ¿para qué tú haces eso? Te buscas los líos porque quieres. ¿De qué íbamos a hablar? Del cuento que te iba a hacer. El cuento del agro. De lo que es el buen vendedor. Okay. Porque ahora he estado... o sea, hay gente que me dice que yo soy buena vendiendo sus cosas. Y digo, debería yo inventar algo mío para venderlo para mí misma. Claro. Y entonces, hablando de vendedor, tenemos la masterclass el domingo 18 de febrero. Venga, mañana viene Nolema. Mañana viene Nolema. Bueno, ya le voy a explicar, pero ya pueden sacar los tickets. Pero por encima explica tú más o menos también, aprovechame. Pues, es una masterclass que vamos a estar haciendo para hablar de motivación, de cómo empezar un negocio, de cómo emprender un negocio, de cómo aprender a calmarnos, porque en este país, nosotros venimos de un país donde funciona mucho la actitud de pelear. Ajá. Y aquí creo que no, que es todo lo contrario. Y uno tarda tiempo en eso porque no hay nadie que te lo diga y cuando la gente te lo dice, pues tú dices, ay, esta es un come mierda y sigues. Claro. Eso va a ser el domingo 18 y los tickets los pueden encontrar en masterclass.vip. Ahí están. Y con Zajaris 20 tiene 20% de descuento. Que es el código. Zajaris 20. Entonces, hablando de vendedera, yo iba a un agro en Cuba que me quedaba cerca de mi casa, que era 19 y B, que era, le decían la boutique. La boutique de los agros. Porque ahí era donde mejor estaban las cosas y más carísima. Y ahí lo que fuera. Ah, pues la boutique. Y, claro, por eso le decían la boutique. La Lubitón del porco. Exactamente. La Lubitón de la cebolla. Exactamente, la Lubitón de la tierra. Eso era ahí. Y entonces ahí había un vendedor. Tú sabes que en Cuba como estamos en Cuba, no hay que tú llegas a un agro y nadie tiene 10 ni 15 productos porque no te deja el mismo gobierno hacerlo. Tú eres un guajiro que tú siembras aguacate, pues aguacate es lo tuyo. Tú no puedes vender aguacate, fresa, no. Y entonces, imagínate, en un agro cuando era época de guayaba, todo el mundo tenía guayaba. Todo el mundo tenía aguacate. Todo el mundo tenía lo mismo, más o menos. Y por grandes cantidades, o sea, tú... ¿Cómo tú compites con el otro? Exactamente, ese tipo era lo máximo. En época de guayaba, tú sabías que estaban en guayaba porque tú por afuera del agro lo oías a él. ¡Guayaba sin bicharraco! Hacía así al lado del que tenía guayaba que no eran las suyas, como diciendo, estas guayabas tienen gusano. Pero el tipo tenía una bomen que se lo veía a 3 cuadras. Y un día llegamos, y yo no lo vi porque no habían guayaba. Y lo único que habían eran aguacates. Okay. Y yo iba con una amiga mía, Marely, y estábamos ahí viendo. Y entonces el puesto de él estaba aquí, con todos los aguacates, y al frente había un tipo con todos los aguacates, y tú sabes que uno se pone a tocar. Ajá. Y dice, ah, me ir para de frente, tocamos, y cuando me viro que voy, dice el tipo, ¡no te dejes confundir! En ese momento me dio risa, pero ahora te digo que si ese tipo está aquí, está millonario. Sí, porque ¿sabes? Óyeme, ese tipo era el que más vendía. Yo vi una cosa así también en Dominicana. Yo vi una cosa así en Dominicana también, un puestecito eso al lado de la carretera, que estaban vendiendo aguacate. Sí. Y decían, el tipo tenía un cartel que decía, los aguacates están blandos. Si quieres tocar, toca el coco. Es un coco puesto al lado. Exactamente. Porque la gente tocando los aguacates los amea, los echa. En la panadería de mi barrio también, en una pila de panadería en Cuba, estaban, tú sabes que te ponen los panes ahí las moscas, todo el mundo. Sí, sí. Y había un cartelito que decía, no toque el pan, no es un piano. O sea, que la gente se ponía a manosear todos los panes. Claro, pero ¿y qué más da que la gente lo tocara si ahí se había posado todo el mundo? No, y al final del día se venden todo igual. No, y imagínate al panadero haciendo la masa. Sí, eso lo hablamos el otro día. Qué asco. La asociación de panaderos nos escribió. Sí, allá en Cuba una vieja se encontró una pastilla dentro de un pan. Una pastilla de ella misma. Una pastilla, no, como una pastilla de ella. Vino de la panadería y cuando abrió el pan había una pastilla allá adentro. Que imagínate tú que tú estás con un pan con parquisonil. No, me acabo de bajar un pan con parquisonil. No, que te comiste, le mandé al niño pan con ibuprofeno para la escuela porque no había más nada, pan con vitamina C. El chama durmiéndose en la escuela. El pan con Benadryl. Pero este tipo también era buen vendedor, pero era un poco hijo de puta porque está jodiendo el business a los aldeanos. No, tiene que sobrevivir. Pero vas a perdonar. No te dejes engañar. No te dejes confundir. Él no te dejes confundir. Y al final le compraste la aguacate a él. Sí, claro. Es que la gente a él le compraba mucho. Él después se hizo famoso ahí vendiendo porque ese tipo era muy gracioso diciendo los pregones y todo eso. Había uno en mi barrio que vendía las mercochitas esas, ¿te acuerdas? Los caramelos. Sí, esos los caramelos de mercocho. Y entonces el tipo tenía también un pregón peculiar. Por el barrio pasaba todo el mundo. Pasaba el manicero, que el manicero se corrió un chisme que era chivatón y le cayeron a pedra. Y lo cogieron los del barrio, le dieron buena pela. Y el tipo después, pobrecito, andaba con el brazo todo jodido. Pues los desbarataron todo. Pero eso es otra historia. Pero este tipo que vendía... No, pero aparentemente era chiva. Y echaba para adelante. Bueno, no. Qué joder, y los neurones del barrio lo cogieron y le dieron pastiques. La ley de la calle no perdona. Sí, sí. Claro. Pero este tipo vendía caramelo. ¿Ok? Y entonces el tipo tenía un pregón que era un trabalengua. El caramelo que vende mi abuelo, ¿ok? Era un trabalengua completo. Y el tipo pasó por mi barrio y nos dijo a todos los muchachos, a todos los niños, todos les compramos un peso de caramelo. Está hablando año 98. Y el tipo nos dijo, el que se aprenda mi pregón, se los regalo. Les regalo el caramelo. Y ahí vine yo, el tipo entraba en la cuadra, haciendo el pregón y yo caminando al lado del tipo. Diciéndole de memoria. Escuchando el pregón. Al otro día viene el tipo de nuevo, al tercer día, ¡hey! Psst, ¡ven acá! Párate aquí. Empecé el caramelo que vendí mi abuelo con mucho mero, el 10 mero para estos tiempos de aguacero. El caramelo. Era una cosa así completa. El tipo me mira así, coge, cabezón. Ay, los adultos. Es uno nada más. Va, y me dio el caramelo. Nunca en su vida dijo eso. No, ya quitó el concurso. Eso es porque él no le daba importancia a lo que hacía, ¿viste? Exactamente, sí, porque quitó el concurso. Pero es una cosa que... Después tú decías, por medio caramelo te doy escrito el concurso. Pero el tipo tenía eso, que mucha gente pasaba vendiendo caramelo, pero él tenía un trabalengua, ¿entiendes? Un refrán para vender su caramelo y vendía más que el otro. Yo vivía en La Habana Vieja, en Picota, entre Jesús María y Mercedes, barrio caliente. ¿No? Y por ahí pasaba un tipo que vendía flores. Ajá. Flores, florero, desde las 6 de la mañana. Flores, florero, flores, flores. Y un día como a las 6 y pico de la tarde ya parece que el tipo estaba que no podía más. Y el tipo pasó y decía, ¡compren flores, pinga! ¡Me tienen cansado! El tipo... hubo uno en el barrio mío, también, que un día por la mañana, esto no se me olvida nunca, bro. El tipo se levanta por la mañana y empieza, ¡no voy a trabajar! Esto es 6 de la mañana. Yo iba para la escuela y mi mamá nos estaba preparando para la escuela. Víamos mi mamá, mi hermano y yo. No voy a trabajar. No voy a trabajar porque no me sale de los cojones. No voy a trabajar. Aunque venga Fidel Castro, no voy a trabajar. Y mi mamá abrió la puerta así del balcón y le dijo, no voy a trabajar, pero acuéstate a dormir, cojones. Que me voy a ver, ya viejo, anda. Igual que un vecino que yo tenía que era alcohólico, le pusimos ni malanga en el edificio. Ni malanga. Porque llegaba todo borracho y se ponía con la hermana. No voy a trabajar, conmigo sí, ni malanga. No voy a trabajar, ni malanga. Y ahí en el edificio, mira, ahí viene mi malanga. Mi malanga era el hermano de la delegada. Okay. Imagínate tú. La delegada. Ay, por Dios, que la delegada era fañosa. Y usaba fondo de botella, ¿no? Y a la hora de las reuniones esas. Yo nunca fui a una reunión de esas. Pero yo no sé ni quién votó por ella en el edificio. Una vez el barrio mío pasó. Mi malanga. Oye, el hermano cogía así, mi malanga. Una vez el barrio mío pasó un ciclón y la delegada vino, no se preocupen, que estaba todo cubierto, la revolución no deja atrás a nadie, estaban todas las casas, la casa mía estaba así, mirada de lado. No, la revolución no deja atrás a nadie, no se preocupen, vamos a echar para adelante en una semana a recoger los materiales para construir el barrio, porque somos un pueblo unido. Llegó el día de recoger los materiales, fuimos a recoger los materiales, un bloque y un rollo de papel de techo por núcleo. Si un bloque... y un rollo de papel de techo. Ya. Resuelve. Construyan. Cale. Construyan. Para que tienen el rollo de papel de techo y el bloque para que no se huele. Ya a esa hora todo el mundo haciendo una ponina a ver, a juntar todos los materiales, eso, para que por lo menos alguien pueda hacer un techo, ¿entiendes? O sea, había un pillo que estaba comprando el... Pero ¿cómo van a juntar todos los materiales para ver quién puede arreglar el techo? Coge el bloque y tíraselo por la cara que te lo dio. ¿Cómo tú me vas a dar un bloque? ¿Tú te estás burlando de mí? Es la lógica, es la lógica. Un bloque. La revolución no deja atrás a nadie. No te preocupes, te llegó el techo, aquí tienes un bloque y un pedazo de papel de techo. Ya, como el profesor mío de física, la revolución cubana nunca te abandonará. Ah, yo no hice esa cuenta aquí. Sí, yo lo hice. Que él se tiró. Que se tiró del 5.º piso porque toda la casa, 250 pesos cubanos. Fue lo que le dieron. Por la casa, con todas las cosas que tenía adentro, el televisor, video, la ropa de él, de sus hijas, la casa entera, hacerla y comprar todo lo que tenía, 250 pesos cubanos. A mí por lo menos me era un bloque. A ti por lo menos con 250 pesos yo creo que tú no compras ni un bloque. Puede que compre un bloque, pero el papel de techo no. Eso es tremendo. Ah, Cere, pero tú ves las cosas que nos hacen en Cuba. No, no, son unos cabrones. ¿Tú te acuerdas cómo nos daban los libros de la escuela todo estimbalado? Y fórralo. Ah, Cere, no, y pégalo. Y pégalo, y fórralo. Y uno haciendo engrudo, que eso tenía una peste a mierda, que era harina. Ajá. Con agua. Y dale, y dale. Igual y que dale, la goma con poliespuma y gasolina. No, no, pero ¿dónde coño había poliespuma y gasolina? Eso era en tu más para acá. En mi época no. Era, imagínate tú que los libros se desencuadernaban. Ajá. Y estaba la portada del libro y todas las hojas adentro sueltas unas así, porque estaba desencuadernado. Cuando un libro se desencuaderna, olvídate de eso. Tienes que botarlo. Y más de un niño que tiene 7 años. Entonces tú te ibas para tu casa y tu mamá se ponía a hacer la goma esa que era con engrudo, ajá, que es lo que se usa para hacer títeres. Yeah. Y tú cogías y era harina en agua. Y tú te ponías a darle y darle y darle hasta que eso se hacía una almidón. Cosa, almidón, así mismo. Y entonces tú cogías hilos de papel, hacías así, tiras de papel y le echabas el engrudo, lo ponías en el listón del libro de afuera, pero por dentro, y ahí ibas pegando página por página. En la peste mierda esa que tenía esa goma, que cuando tú abrías el libro parecía que era de caca lo que hablaba. Una peste mierda que tú abrías y salían las moscas. Para mí una de las peores cosas de la escuela fue el tema de los zapatos. Porque yo me lo pasaba jugando fútbol en la escuela. Yo era muy mataperro. Entonces, a mí los zapatos no me duraban nada. Entonces, cuando aquello había unos tenisitos que eran marca Lowe. Ah, los Lowe. Ah, la pisada del confort. Los chupes. Sí, ese era tú ibas para Varadero y había un cartel que se veía el zapato así, decía Lover, la pisada del confort. Bueno, los Lovers míos, por abajo la suela se iban y quedaba el hueco. Entonces, cuando llovía, la media se iba por ahí para abajo. Porque tú pisabas un charco, el agua entraba para dentro del pie. Y tú seguías caminando y la media se te iba. Y no había nada peor, porque en Cuba también no hay cultura de cenicero. Todo el mundo fumaba y botaba el cabo en la calle. Papá, pisar un cao rendido con un par de zapatos, eso era morirse. Y a mí se me morían de risa los Loven. Se me picaban. Adelante. Sí. De un lado a otro se picaban así, era una risa, el zapato era así. Y cuando tú llegabas a tu casa, tú lo abrías y de ahí del medio salía un cucurucho manito. Todo lo que tú recogías en la calle. ¿Sí? Ah, ese zapato iba comiendo. Igual que cuando llovía. El zapato iba comiendo, dice. Oye, yo me pasé toda la primaria con un catarro. Claro, sí, yo tenía siempre la planta del pie mojada, porque en Cuba, aunque no llueva, una fosa, un salidero, siempre hay un charco. Siempre un charco. Siempre. Cuba es un charco eterno. Un charco eterno. No, a mí, espérate, una vez nos traían del comedor de la escuela, caminando para la escuela, y el comedor estaba como a 3 cuadras. Yo tenía unos colegiales que pesaban cantidad. Y yo iba con los colegiales y no sé qué, los colegiales me pesaban cantidad y mi mamá le echaba betún. Ajá. Y entonces toda la media se te ponía negra y yo me agaché para que no se me viera la media por el complejo, claro, y me empiezo a meter la media para adentro del colegial y me levanté sin mirar, y cuando me levanté tenía un par de eso y le hice ¡vángata! Bueno, el grupo entero miró para atrás porque ellos pensaron que había un accidente automovilístico y fue la cabeza mía contra el pared. Mira, eso fue así, ¡bam! Y yo me miré y yo me vi una bola. Fue al momento y la maestra, la auxiliar pedagógica dijo: péguenle una morrocota. Y me cogieron una morrocota, un peso de Martí, sí, y me la pegaron. Para que baje chichón. Tuve a Martí una semana aquí. No sé cómo eso fue. Se me tatuó a Ceres. Estaba con el apóstol en la frente. ¿Qué fue? Martí. Martí que era frentú. En la frente de otra gente. Hacer, qué fulano, qué mal me sentí. Oye, te lo juro por mi madre que yo estuve una cosa verde que me péguenle una morrocota. Le hicieron con tatuaje. Sí, pónganle una morrocota, pa. Y me metieron a Martí ahí. El apóstol, estoy una semana con el apóstol aquí y verde, porque eso es, esas morrocotas Martí son de cobre. Sí, de cobre. Que, sé, sí, que parece que ella soltó algo ahí con el sudor y todo, porque te juro que la maestra me lo puso como por 4 horas porque era así la bola. Ajá. Se me bajó la bola, pero Martí se me quedó ahí y verde. Una cosa verde. Se le quedó el pepe ahí. Qué asco, men. Qué horror, qué horror. Bueno, pobrecito Martí. Es pobre. Para lo que quedó. Para lo que quedó. Como la conga santiaguera esa que llevaron un 28 de enero para allá para Santiago y llevaron una pila de dirigentes y la gente de Santiago, Martí. Dicen que murió de frío, digo que murió de amor. ¿Quién la mató? Martí. La niña de Guatemala, ¿no? La niña de Guatemala, ¿quién la mató? Martí. Dicen que murió de frío, digo que murió de amor. ¿Quién la mató? Martí. No, igual que acá. De verdad, Neto, tú no te sabes el cuento de Neto. Neto, el presidente. Imagínate eso, un 28 de enero. Martí, nos dicen que murió de frío, digo que murió de amor. ¿Quién la mató? Martí. Ahí era cualquier cosa para divertirse, hasta la muerte de la niña de Guatemala, cualquier cosa, igual que cuando fue Agustino Neto ese a Cuba, fue a Santiago de Cuba y hablaron con la conga de Santiago, porque esa es la insignia cultural de Santiago. De Santiago, Cuba. Y lo llevaron para allá esa gente, Neto, vinimos a saludarte con afecto y respeto. Vinimos a saludarte con afecto y respeto. Ellos tienen que rimar de alguna forma. Hay un López en la conga santiaguera ahí. Nyerere también fue. Nyerere. Vinimos a saludarte si sabes quién eres. Ellos no fueron uno que hicieron algo también con Alicia Alonso. Algo de eso también yo me enteré que habían hecho. Y el de a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. No, ese fue en Pinar. En Pinar del Río fue donde a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional, creo que fue en Pilar del Río. La Sinfónica Nacional dice a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. Imagínate, la gente después lo tapa allá. ¿Y cómo es que dice Celia Sánchez Manduley? Que no, ese fue mi profesor de actuación, estudió cuando se graduó de la escuela de arte, tocaba piano y lo mandaron para el servicio obligado. Tú sabes que terminas de estudiar arte y te mandan para el servicio militar obligatorio. Yo todavía no conozco un artista que quiera tirar tiro. Y entonces, y menos en Cuba. Él se metió en la bandita que había ahí, tocaba el piano y él era el director musical. En el servicio militar. Porque esa gente no tenía que trabajar ni una pila de cosas, se dedicaban a eso. Pero siempre se hacían unos encuentros culturales entre todas las escuelas militares que habían en Cuba. Y era el natalicio de Celia Sánchez Manduley. Y todo tenía que ver con Celia Sánchez. Montaron una canción que el estribillo era Celia Sánchez Manduley, cachán, Celia Sánchez Manduley, cachán. Pero el cantante del grupo era un prieto santiaguero que tenía un alma de salsera por dentro y que el mero no podía. Y parece que en el medio de aquella cosa se calentó y vino una banda y vino otra y vino un grupo de teatro y hicieron un sketch y el tipo ya estaban y ellos estaban para cerrar el evento. Y tenemos que romperlo. Y la estaban rompiendo y el tipo cantante, cata, cata, porque el prieto lo que tocaba era el guayo y los coros. Él no hacía nada. Y él estaba tocando su guayo, Celia Sánchez Manduley. Celia. Y de pronto mi profesor, que era el director, estaba concentrado en su piano. Siente Celia Sánchez Manduley, mi prieta Celia Sánchez Manduley, ricota. Dice que se quedó así. Dijo, no puede ser, tiene que ser una gente que cogió un micrófono porque llevamos rato ensayando. ¿Quién va a meter esto? Pero aparte le puso sabor Celia Sánchez Manduley, mi prieta Celia Sánchez Manduley, ricota. Y el cantante mirándolo como diciendo, ¿qué te pasa? El profe aquí, no, que nos van a meter presos. Por favor, si tú ves a mi profesor de actuación, que eso no era nada que ver con ese mundo, nada. Bueno, dice que él estaba así y él se asustó y todo. Porque él dijo, alguien se metió en la banda, y está metiendo el coro ese. Porque dice, yo no podía pensar que una persona que estuvo 4 meses ensayando haya metido eso en el vivo, ¿me entiendes? Se calentó, mi prieta, ricota, mi prieta, Celia. Esto no tiene la suficiente bomba posible. Exacto. No, después le dijeron, pero hacer, ¿por qué tú hiciste eso? Y dice, no sé, porque yo lo veía falta de sabor. Pero... Celia Sánchez Manduley con sabor. Imagínate tú. Oye, si usted quiere sabor y quiere probar el sabor más rico que tiene Miami, pase por Delicatez en Bayani. Tiene 2 localidades. Una está en el International Mall y la otra está en la 128-47 Sagüe. 128-47 Sagüe y la 42 calle ahí en la 40. Pase por Delicatez Bayani. Tienen ahora que viene el Día de los Enamorados, tremendos especiales. Con $99 te hacen un quesito súper bonito en forma de corazón. Te dan una botellita de sparkling wine que tienen ahí, no seco creo que se llama, que es unos vinitos que no tienen alcohol. Exacto. Que son súper chéveres. Que eso puede ser un date con tu pareja. A la hora del almuerzo, el trabajo, la sorprendes con esto. Ahí en el carro se meten un par de traguitos, el vinito este, y la pasa súper chévere. También hacen cakes, también tienen los cakes de Charlotte Cake, tienen uno ahora de almendra y strawberry. Y uno de Nutella. Y Nutella, así que nada, Delicatez en Bayani, pasa por ahí y compra tu dulcecito. Y también me quito por Eli Wellness. Oye, si quieres bajar de peso, te recomiendo que visites a nuestros amigos de Eli Wellness. Eli Wellness tiene unos planes para bajar de peso, ahí te ponen unas cosas para bajar de peso que están espectaculares. Nosotros vimos la foto de los antes y después y de verdad que es impresionante el cambio físico que dan las personas en tan corto tiempo con los planes que tiene nuestra amiga de Eli Wellness. También te inyectan Botox, yo me quité una verruga, te quitan verruga, te inyectan Botox, hacen rejuvenecimiento vaginal, si tú tienes la cortina de churrasco ahí te puedes hacer una reconstrucción que te queda muy bien. También vimos la foto de los antes y después, están espectaculares. Eli Wellness para todo este tipo de servicios. O sea, que tú llegas a Eli Wellness con un pavo, con el moco para afuera y te va con un pollito, Dios. Sí. Ahí. Puede ser, ese pudiera ser el eslogan de la compañía. Exacto. Trae tu pavo y llévate un pollito perequintoso. Ay, perequín. No seas así. Guarda esa cosa maleducada con la lengua para afuera. Guarda tu lengua con Eli Wellness. ¿Está buena? Exactamente. Sí. Recógete la lengua con Eli Wellness. Mantén tu latón con tapa. Mantén tu latón con tapa. Nunca mejor dicho. Oye, también podemos poner eso nunca fue para afuera. Porque uno con los años se va adaptando y tú dices, bueno, no, eso es para adentro. Lo que han pasado años. Y todo se cae, la ley de gravedad es una ingenua perra. No me cae Newton este. Hacer, tú sabes que yo tenía un amigo, bueno, un amigo de mi profesor de actuación en Cuba, se llamaba Newton. Newton. Y se levantó una madrugada a orinar. Ajá. No, hacer, pero no me echaba a perder el cuento. Newton se levantó una madrugada a mear y cuando miró del baño, o sea que en Cuba uno duerme oscuro, se acostó así en la cama y dice, ¿qué duro está esto? Y cuando se levanta que encendió la luz, había caído la placa. Arriba de la cama. Digo, no te mataste porque te llamas Newton. La ley de gravedad se hubiera matado. Así. Las ganas de mear le salvaron la vida. Le salvaron la vida, ¿sí? Ese tipo se levantó, coño, yo le tengo que escribir a mi profesor de actuación que está en España. Espérate. Ernesto Ruene, que lo digas para que tú veas. ¿En qué estado estaba este hombre que no sintió la placa cuando se cayó? No, porque no fue que se cayó la placa, fue que tú sabes que en Cuba los techos de viga y losa no eran de placa, pero la viga tenía como un cemento gordo. Cemento gordo por eso fuera. Se iba desprendiendo porque adentro se explotaba la cabilla. Claro, y luego se caía y se quedaba solamente las tiras de cabilla. Se tiraron el concreto ese que había en la... Esa capa, todo eso se cayó, pero eso es gordo. Eso si le hubiera caído arriba, lo hubiera destartalado. Lo mata. Lo que como cayó arriba de la cama, él no sintió el ruido. Yo caí arriba el colchón. Tú no ves que él se acostó y él dijo, coño, ¿qué le pasó a esta cama? Si yo me acabo de levantar y estaba bien. Y cuando prendió la luz, dice que él decía, ¿pero qué es esto? Hasta que se dio cuenta que era el techo, porque lo que veía era pedazo de cemento y pintura. Tú estás dormido. Sí, esa hora tú dices, cuando miró no entiendes arriba, nada. Digo, coño. Yo era el tipo de gente cuando llegué a Estados Unidos que ya que pude tener una camita decente, porque la primera camita que tuve fue un pim pam pum, como todo el que llega, o sea, el pim pam pum es incómodo con cojones, pero cuando pude tener una camita decente, yo tenía la costumbre de llegar y tirarme en la cama, yo me tiraba, de clavado para arriba de la cama, claro, man. Hasta un día que me encontré un perchero y ya, no sabes, no fui el mismo, el perchero se me encajó y todo acá atrás, ¿sabes? Durísimo. Entonces tú te imaginas que él hubiese tenido esa maña de pegar a tirarse en la cama y se mete contra la placa. Se parte la cabeza. ¿Qué me pasó? La suerte que fue de madrugada, yo no estaba dormido. Tú a esa hora no vas a hacer eso. Pero como la señora aquí del edificio de Surfside que se levantó por la madrugada, la señora está cubana, que se cayó el edificio en la playa, que ella se levantó porque sintió algo y se dio cuenta que se estaba rajando esa mierda, cogió la cartera y bajó y se salvó. De sueño ligero. Qué bueno. Y no es como a mí que cuando el 2020, cuando la plena pandemia, que estaba todo el mundo encerrado en su apartamento en mi edificio, un día a las 5 de la mañana las alarmas de fuego. Y yo me levanto y salgo corriendo. Y cuando estoy abajo con todos los vecinos dije, se me quedó el dinero. Yo dije, no, a mí que se rumbe, candela esto. Yo entré para adentro y los vecinos, pero tú eres loco, y yo, no importa. Y yo corriendo para mi casa, mi dinero, y yo en ropa de dormir, y todos los vecinos en ropa de dormir, y yo con la cartera de dinero adentro. Cuando la pandemia yo saqué dinero del banco y todo, y lo tenía conmigo, ¿me entiendes? Ajá. Y yo dije, si coge candela, se quema. Y si entran los bomberos, aquí me lo van a tafiar, ni carajo. El dinero y el cuchillón. No, porque había más vecinos y no tuve que coger el cuchillo. Lo que me llamó la atención fue que después que vinieron los bomberos, que dijeron que era falsa alarma y todo eso, que subimos, un viejo de mi piso a esa hora, ¿qué fue lo que pasó? Digo, no, cogiste candela. Olvídate de eso, cogiste candela hace 4 horas, estás muerto. Y tú no lo sabes. Tiene un sueño profundo entonces. No, pero imagínate que ese viejo camina a una velocidad que yo me imagino que cuando sonó la alarma él se despertó, pero en lo que ese viejo se puso los zapatos y de ahí fue caminando hasta donde estaba la ropa. Además, esos viejos no salen de la casa sin orinar. Se puede estar quemando el edificio que yo tengo que hacer pipi aquí. No, ese viejo se meó en la cama cuando vio eso, fíjate de eso. Y era una falsa alarma, eran los bomberos que estaban aburridos. Era una, no sé, parece que alguien jaló la alarma. En mi edificio también se cogió candela una vez. En mi escuela y yo llegué de trabajar de madrugada y estaba el agua me daba por los tobillos. Okay. Porque no dieron. Se soltaron las alarmas. Los sprinklers. Porque un vecino que se quedó soltero se puso a freír unas papas, frió las papas, las sacó, se las comió y se fue para el mercado. Dejó la candela ahí. Dejó el aceite. Todo el tiempo que él se comió las papas y todo ese tiempo, todo él lo dejó todo ahí. Tremenda candela que se formó. Y fue de noche. Wow. Y por eso fue que cuando yo llegué como a las 4 y pico de la mañana de trabajar, estaba todo así. Yo dije, los vecinos de arriba se pusieron a llenar la bañadera y mira cómo habían filtrado todo el agua. Y yo cogí el trapo, el coso ese de trapear y empecé en cángata. Y era por gusto. Y tú formando lío por gusto. A despertarlo. No, le abrí un hueco y todo al techo. En mi año... arreglar después. En mi año de grabación de secundaria hubo uno que para no hacer una prueba jaló la alarma. Y ya, cancelaron la prueba. Era en el último turno. La alarma incendio. La alarma incendio. Era el último turno. El tipo no había estudiado un carajo y dice, voy a suspender. ¿Qué va? Yo no voy a suspender. Salió. Que suspendan la prueba. Tiró la alarma para abajo y ya. Creativo. En lo que sacaron a todo el mundo, que metieron para afuera. Dijo, puta, pero creativo. Hay que hacer la prueba mañana. No, pero después se enteraron y lo suspendieron. Sí, claro. Yo me iba a decir, no hay manera de ver. Por las cámaras lo cogieron. Claro, es que eso es una normalidad. Está como de la Casa Blanca de este hombre. No sé si fue en la Casa Blanca donde fue que el tipo le dio a las alarmas. Ajá. A la cara. No, pero fue en el Capitolio. Eso mismo. Creo que fue en el Capitolio, sí. Oye, hay una noticia que está llegando de Berlín, Alemania, que acaban de abrir un putero cibernético. ¿Putero cibernético? ¿En qué consiste? Putero cibernético en Alemania, Machete. Putear, chatear y eso, ¿no? Machete, ¿en qué consiste el tema de putero cibernético? Tienen dos sistemas. Tienen el sistema de live chat con un AI que te dice, papi, estás rico ahora. Pero el que a mí me gusta es el cuarto con la muñeca. Entonces le pones los espejuelos de VR glasses, ajá, como los que tiene Primo, y te enganchas ahí. Y mientras que estás viendo ahí tu cosa, estás metiéndole mano al aparato cibernético ese. Interesante. So, otra profesión que puede que se vaya a la mierda con esto de la tecnología. Es lo que te digo. Porque entonces, tú mira... No, lo que vi el otro día, que I mean, todavía no está, pero viene para ahí. Porque vi que alguien estaba jugando con eso y dije, tiene todo el sentido del mundo. ¿Saben que salieron los Apple Vision? Las nuevas caretas de esta Apple, que son de... El tipo se pone el Apple Vision y carga un deepfake de la jeva. Y de repente le pone a la jeva la cara de Margot Robbie. ¿Entiendes? O de Scarlett Johansson o de la actriz que tú quieras. Y el tipo le pone la cara a la jeva y empieza a trabajar con la jeva. Y la jeva se ve en realidad aumentada delante de su jeva, pero tiene la cara de esta actriz de Hollywood que el tipo le gusta. Coño. Imagínate esa aplicación llevada al sexo. Que tú puedas ponerte las gafas, tu mujer también. Es que se ajusta para los dos. Hey, claro, pero justo para los dos. Tu mujer te pone la cara. Se salvaron los pichicotos. La cara de quien tú quieras. No, fíjate los pichicotos porque al final ella lo siente, pero se salvaron ya. Tu marido puede ser Machete, sí, y le puedes poner el físico de William Levy y te los amas con la. ¿Cómo tú sabes que a mi mujer le gusta William Levy? No, pues decir. No, ese es el coco de ella. Tú más que todo, a ti se gusta. A mí pues, también tiene que ver con la piel y todo. Machete, lo que más cerca da es un DJ África, ¿entiendes? DJ África, por favor. ¿Cómo es DJ África? No, por la composición. Tú te pareces bastante DJ África. Te parece el muñequito Michelin. Ahí estamos viendo una foto. Pero imagínate que eso tú lo puedes hacer ahora en tu relación. Y que un día quieras tener una fantasía. No que no te gusta tu jeva. Pues tú le dices a tu jeva, oye, vamos a una fantasía. Hoy quiero que tú seas fulana de tal. Sí, pero ya eso hoy en día existe. No, con los espejuelos. No, porque tú te lo pones los espejuelos, le pones el deepfake y te la estás amando. Y la estás mirando con la cara a otra jeva. Pero cada vez que una jeva cierra los ojitos es que se está amando a otro hombre. Pero no es lo mismo cerrar los ojos. Te tiene a ti todo gordito, arriba de ti, y está imaginándose un Aquaman. Zahari, tú puedes desmentir eso. Claro, yo no entiendo, no sé cómo funciona eso. Cada persona es un mundo, pero a mí no me funciona así. No, tú no cierras los ojitos. No sé, yo no puedo pensar en otra cosa cuando estoy haciendo eso. No. O con otra gente, no sé. Tú piensas en quién tú estás, ¿verdad? Con quién tú estás. No, es que no pienso, yo pienso en lo que estoy sintiendo, no estoy pensando en la persona, honesto, decidido, bello, mira qué ojos tiene, no estoy en eso, esas sensaciones. No, yo creo que es como que los ciegos no pudieran hacer el amor porque no ven, ¿entiendes? Eso es sensación. Yo creo que el sexo es más sensación que otra cosa. Hay gente que no son lindas y puede provocarte sentir cosas que una gente linda no te gusta. Es lo que yo te digo. A lo mejor tú encuentras una mujer bella que siempre al hombre más que a la mujer, que eso es lo que te iba a decir. Ustedes son muy visuales, nosotras no. El hombre es muy visual, pero la mujer no lo es tanto. No. Y tú a veces te puedes estar con una jeva que sea lindísima, pero si es una papa fría ahí. Es una papa fría. Como quiera que sea, tú te alimentas la imaginación con lo que ves, pero uno quiere dar para recibir siempre. Claro. ¿Me entiendes? No, total. O sea, si tú le estás tratando de dar placer a una persona que no te expresa que lo está recibiendo, tú te sientes frustrado mínimo. Dice, pero esta jeva le gusta o no le gusta, ¿qué bola con esta? No, tiene que venir la pregunta. Tú te imaginas tú pensando con tus ojos cerrados que tú estás acabando y tú abres la tipa así. Dice, bueno, pero espérate. López, ella no estaba. Me visto y me voy. Ella no estaba ayer aquí y fue muy bueno y creo que merece la pena repetir. Y se va a hacer en Tampa, ¿eh? Si tú le puedes hacer el chiste a ella de Stevie Wonder y Feliciano. Él lo hizo ayer. ¿Qué pasó con Stevie Wonder? Ponte tú, enfócate. Ok, tú sabes por qué. Stevie Wonder se mueve así. No. Y Feliciano se mueve así. Poncha la hora. No sé. ¿No sabes? No. Para no chocar. ¡Grande López! Está bueno. El mejor posiblemente que ha hecho. El mejor chiste que ha hecho. Yo voy a hacer un chiste, pero es racista. No lo hagas. No que lo hagan y después se quita. Dicen que es racista, pero yo creo que no. Es que para qué las africanas tienen papel metálico. Él lo ha hecho aquí, solo ha tenido que censurar. Ya, déjalo ahí. A otro, sáquenlo. Bueno, a otro. Esta fue la misma escuela de chiste que López, ven. Gustavo, gracias por censurar eso. Si usted quiere escuchar chistes de Saja sin censura, en el podcast en vivo. Mami, en la escuela me dijeron que... Ay, se me olvidó. Bien. Pero mami, quiero ser bailarina. Ay, Dios mío, después de inválida, loca. Mami, dicen en la escuela que yo soy despistada. Ese niño está en tu casa. Mami, es verdad que tengo los dientes grandes, niña, ¿no? Levanta la cabeza que me está rayando el piso. Mami, yo tengo los ojos grandes, ¿no? Mi vida acá te dormir grande. Mami, todo el mundo tiene dos mamás y dos papás. Y dice, no, mijo, tú nada más que eres visco. Ay, trata crueldad. Oígame, no, pero no es crueldad, es verdad, ¿no? Sí, no, tienes varios puntos ahí. Óyeme, si a usted le interesa poner puertas y ventanas de impacto en su casa, les recomiendo a nuestros amigos de Rey Los Glass. Yo lo estoy haciendo en mi casa, puse las puertas y ventanas con Rey Los Glass. Tremendos especiales que tienen. Yo financié mis ventanas con ellos. No es una cosa de que, ay, mira, lo estás promocionando, te vamos a las ventanas gratis. No, señor, se pusieron las ventanas, hice los programas que tienen ellos de crédito, que son muy buenos. Si tienes una persona que tiene buen crédito, hasta 18 meses sin interés con Wells Fargo, por ejemplo, que es un banco buenísimo. También tienen otros planes para personas que tienen el crédito más o menos. Te puedes meter hasta no sé cuántos años sin pagar con un programa que se llama Pace. Te lo recomiendo. Trabajan súper bien. En mi casa me están haciendo este trabajo. Llevan ya como una semana poniendo las ventanas y las puertas. Y tengo que decirlo, son súper curiosos, son súper atentos al detalle. Tremendo servicio al cliente. Gente confiable, gente, ¿sabes? Familia, gente que hace un buen trabajo. Llámalos al 786-732-0362. Rey Los Glass. Y también me quito por la tienda de nena. Oye, si quieres llevar tu relación sexual a otro nivel, ahora que viene el 14 de febrero es un buen mes para darte un regalito o comprar algún juguete para usarlo en pareja. Visita la tienda de nena.com. La tienda de nena vas a poder encontrar todos estos juguetes sexuales, también lencería, pastillas, vas a poder encontrar spray. Más de 600 productos para abrirte al placer y llevar el placer a otro nivel. Si quieres darle vida a tu relación, visita la tienda de nena.com y ordena alguno de sus productos. Señores, Machete, ¿cómo te fue con García Pizzería? De lo más bien, García Pizzería, el food truck que está en la 3511 East 10 Court, una pizza cubana con ese bordecito tan rico. Tienen una pila de sabores de las pizzas, también tienen espagueti, que es fenomenal, y sus batidos de helado naturales, que son los que me gustan a mí también. Óigame, si no puedes pasar por ahí, lo puedes ordenar vía Uber Eats o DoorDash. Búscalos también en Instagram para que vean todas las fotos de García Pizzería y sus productos. López, ¿y en Tampa cuál es la pizza que está mandando en Tampa? Blas y Pizzería es la mejor pizza de toda la costa oeste de la Florida. Tampa. Ahí puedes conseguir también tu pisita de queso, tu pisita de perrito. Puedes conseguir tus batiditos ricos de mamey. Qué rico. Los batiditos de trigo. En Blas y Pizzería, que tienen dos localidades. Una en la 4311 y la Westwater Avenue, y la otra está en la 6501 y la Hillsboro. Importante, si usted va por Blas y en estos días, pídale entradas para el podcast. Tienen entradas en Blas. El único lugar en Tampa donde hay entradas físicas para el podcast es en Blas y Pizzería. Ajá, ahí las tiene. Si usted quiere comprar las entradas, tiene que ir a lospichyboys.com. Pero en Blas y Pizzería en estos momentos tienen entradas, así que aprovecha y pasa por allá y pide tus entradas para ver a Somos Los Pichy Boys en vivo. Oye, ¿vieron el loco que intentó llevarse un chamaco de un CBS el otro día aquí en Miami? Qué hijo de la gran puta, bro. Qué tipo tan loco ese. Estaba saliendo el tipo estaba saliendo el padre con su hijo y su esposa, un carajito de 5 años, como los míos. ¿Y tú? Y de repente este tipo que está entrando de la nada, brother, se gira, atrapa al muchacho e intenta llevárselo. Y después nos dicen paranoicos que nosotros cuando traemos a Cherrez a hablar del tema de seguridad de los muchachos y cuando siempre andamos alerta con el tema de los niños. Es impresionante, señores. Esto pasó aquí en Miami. Hay que andar protegiendo y vigilando a los muchachos. Se han visto varias veces este tipo de situaciones. Hay veces los padres se sientan en un lugar a comer o cualquier cosa y los niños andan correteando por ahí. Señores, estén cerca de los niños, estén cerca de sus hijos. Siempre manténganlo vigilando porque en un segundo viene cualquier anormal, cualquier loco de esto y puede hacer una locura. 100%. Este tipo, alante del padre y la madre... coge al niño para llevárselo. Menos mal que el padre estaba ahí atento y le metió dos trompas ahí y se formó. El chamaquito mío más grande ya tiene 7 años ya. Entonces ya él está empezando a sentirse que es un hombrecito. Papá, yo soy grande. Yo, fíjate, cuando me voy yo le digo, cuida la casa, tú eres el hombre de la casa. Todas las cuestiones esas. Y ayer estábamos en un restaurante y me dice, papá, quiero ir al baño. Y estábamos sentados, es un restaurante pequeño, no es un restaurante grande. Y estábamos sentados cerca del baño. Y le digo, dale, voy contigo. Y dice, no, papá, yo soy grande ya, déjame ir solo. Entonces le digo, bueno, dale, está bien, pero déjame ir contigo para ver que no hay nada en el baño. Es un baño esto que solamente abre la puerta y está la taza. Y entonces voy con él, pero le abro la puerta del baño, entro al baño, veo que no hay nadie, le digo, dale, papá, entra al baño. Y el niño entró solo al baño y le digo, yo voy a sentarme. Me fui, yo estaba mirando la puerta todo el tiempo. Entró, puso su seguro, hizo su pipi, se lavó las manos, salió para afuera, vino y se sentó. Pero yo nunca dejé mirarlo. Claro. Incluso, no, y chequeaste antes que no hubiese nadie. Sí, porque pasa. Se esconden en los baños. Y uno ve estas cosas y uno dice, coño, qué paranoicos están. Pero, brother, con los hijos de uno no se puede dar el lujo de correr ningún riesgo de esto. Todas las medidas son siempre pocas. O sea, ahí siempre, cuando se trata de los chamacos, toman medidas porque esto está lleno de locos aquí. Esto está lleno de locos. Mira ese mismo tipo, brother. Y yo lo que me pregunto es eso, ¿para qué hacen eso? No sé, pero un tipo joven, que un tipo que está fuerte. O sea, porque si se ve un tipo de 26 años, creo que tenía una cosa de esa. Sí. Tipo fuerte, bro. De que, no, eso no lo va a hacer un viejo gordo, porque como tú cargas a un niño del piso, levantar eso es un peso muerto. Entonces ese tipo coge ese chamaco y si los padres están comiendo mierda, así se desaparece ese tipo con el chamaco. No, y vamos a ponerle en perspectiva esto. Ponte que el padre hubiese estado armado, que en este caso no estaba armado. Ponte que el padre hubiese estado armado. De repente el padre coge, le logra quitarle el chiquito al tipo. El tipo está todavía, el tipo sigue siendo una amenaza. El padre saca la pistola, y coge y le mete 3 tiros al tipo y lo mata para el carajo. De más lo que se forma. Porque tú lo estás haciendo en defensa personal. Tú sabes, estás defendiendo a tu hijo. Pero igual lo que se te forma es candela. Número 1, el trauma para el chiquito. Porque el chamaco adelante te vio como tú sacaste y tuviste que bajarle 5 o 6 tiros a uno ahí. El trauma para el chiquito es irreparable. Eso toma años para que ese chamaco recupere eso. Y es que recupera. No, y el trauma para ti mismo. Número 2, que tienes que irte preso. No preso, pero hay que detenerte, hay que sentarte ahí, vamos a ver las cámaras, vamos a analizar. Si por alguna casualidad de la vida hiciste algo que no tenías que haber hecho, fuera normal, no sé, cuando le metiste los tiros, el tipo se había virado, se había mandado a correr, sabrá Dios, y te acusan ya de asesinato en segundo grado, cualquier cargo que pueda venir, te jodió la vida un segundo. Te desgració la vida. Claro. No, pero además que te voy a decir, si tú no eres un asesino, yo me imagino que matar a otra persona debe ser terrible. No, pero en defensa propia. Claro, pero de todas formas es un tipo que por su estupidez te está creando un trauma a ti directamente. Sí, es verdad. Porque tú vas a, sea por lo que sea, tú le caes a tiro a una gente delante de ti y tú lo vas a ver. Claro. Esa escena te va a perseguir toda tu vida. El resto de tu vida. Cuando cierres los ojos, eso es lo que tú vas a ver. Además de que usted nunca más en su vida sale tranquilo con un hijo. Que vamos a estar aquí, que vamos a estar aquí. Ese tipo tenía todas las papeletas para que le metieran dos plomos. Claro. No. Porque espérate, yo no sé, ese tipo está queriendo coger a mi hijo, yo no sé con qué intención y yo no sé si ese tipo está armado. Claro, no, mi amor, porque esta es otra. Y el tipo sigue siendo una amenaza porque sigue estando en el lugar. Exacto. ¿Sabes? A la vez. Pero aparte que el tipo se fajó con el padre, chiquito, se resistió. Se le fue para arriba y se le tiraron. No, fue que yo me fui corriendo. A esa hora tú estás, imagínate que tú estás saliendo con tu hijo y viene alguien a agarrar a tu hijo, a llevárselo y encima de todo te tira unos piñazos a ti. Papi, ese tipo es una amenaza full. Claro. Y está amenazando contra lo que más importante de tu vida, que es tu hijo. El CBS no debía un security, evidentemente. Estamos que es a la careta. Pero bueno, los CBS no tienen security. Tampoco. Es una farmacia toda la vida. Los civiles nunca han tenido security. Pero sí tienen security, ¿cómo no? No. Depende del área. En tu barrio puede que tengan security, Saja, pero normalmente. No, en mi barrio no hay. Directamente. En tu barrio no hay ni civiles. No, pero normalmente no tiene. Es como, por lo menos en mi barrio no hay. No, es que yo nunca he visto. Yo tampoco. Sí, bueno, pues empiecen a poner, ¿eh? Pero es que imagínate si vas a tener que poner seguridad de policía en todos los lugares. Pero bueno, es que estamos así. El problema es que por no poner policía y seguridad en todos los lugares, estás loco. Lamentablemente, y afortunadamente el papá de este chamaco pudo resolver eso. Era un hombre grande el papá también. Sí, era un tipo. Sí, no, el tipo era un tipo. Pero tú te imaginas que yo vaya con mi hija, si bien es como puede ir tu mujer con tu hijo, y un tipo le haga eso. No puedes. Nosotros hablamos, sí puede. Chacho, una madre, tú le quitas un hijo y eso es una locura. Te arranca los ojos. Ale, pero no es igual. No, si el tipo le mete un trompón, se jodió. Mira, si ese tipo se viró y le entró a piñazo al tipo padre de chiquito. Sí. A mí, por muy eso que sea mi hijo, a mí un tipo de 26 años me encentra un piñazo. Te mete una trompa y te desmaya. Por el centro de la cara y yo no voy a poder hacer. Verdad, y me va a quedar eso para siempre con mi hijo. Sí, sí. Eso no se le hace a nadie. Sí. Ese tipo de 26 años, ¿ese dónde está? Porque es que ese tipo de gente... Es como la gente que dice, no, ese tipo le echaron 10 años por abuso de menores. ¿Qué? No, cuenta, para mí, no para mí, pena de muerte. Sí. Yo te lo digo así, sinceramente. La persona que le haga daño a un niño, para mí, lleva pena de muerte. No, con los chamacos. Eso es una cosa que va a durar para toda la vida en la vida de una persona. Sí. Tú le vas a joder la vida a otra persona porque te salió a ti de tus nalgas. Vas completo. ¿Y tú me vas a decir completo. Que el chamaco ese no está traumado con 4 años que tiene? Traumado, claro, pero como ese niño dile que entre un CBS ahora mismo para que tú veas lo que te va a formar. Un chama de esa edad coge un boniato caminando por aquí, se tropieza y cada vez que pasa por ahí, pasa con cuidado. Imagínate tú el trauma que tiene ese chamaquito, que un extraño lo cogió, lo quiso robar en un momento, el padre cayéndose a piñazo. Y adelante los padres. Exacto. Tiene la misma edad que el chiquitico mío. Lo que pasa es que el chiquitico mío digo que es carne de secuestro, porque el tipo es un súper amigable en la vida. Es un cariñosito. El chiquitico mío lo hubiese tirado, lo hubiese abrazado. Saludos a todo el mundo, abrazo. El chiquito tuyo lo abraza y te dice, papi, ya la agresividad. Este hombre necesita conversar. El chiquito mío es un budista. Pero es una locura, señores. Y de todo esto hay que sacar la moraleja que hay que sacar. Y la enseñanza es que tiene siempre que estar pendiente a los chiquitos, tiene que estar pendiente a los muchachos. Hay veces que estamos en lugares, en reuniones, en ciertos restaurantes y cosas. Y tú ves los chamacos que andan por ahí correteando, que andan solos por ahí. Los padres en una mesa en casa del carajo. Yo te voy a decir algo, te voy a hablar de algo de la vida. Que alguien que bueno, es alguien cercano que tenía un gran amigo de toda la vida y un buen día yo le pregunté y me dijo, esa persona está presa. ¿Abuso del hijo? Por abuso a menores. No, él tenía 2 niñas y esa persona también tenía hijos pequeños y eso. Y la cosa era con amigas de la hija de él que eran niñas. Te estoy hablando 10, 11 años. Y el FBI descubrió en el teléfono de él que él a veces se quedaba con su hija y las hijas de él. Y él tiraba fotos y después hacía zoom y donde se le veía a las niñas Bloom y todo eso, hacía una captura de pantalla. Hijo de la gran... Así eso, que hacer, tengan cuidado. No, casa nadie. No, y no eso. Era en la casa de él mismo. Sí, pero los otros niños se quedaron. Hija, no es tu tío, aunque sea tu tío de sangre, aunque sea tu mejor amigo, si tus hijas van a casa de cualquiera, van en short. A tus niñas se les dice, nadie puede entrar contigo a un baño, nadie puede tocarte nada, nadie puede decirte nada, y aún así no puedes bajar la guardia porque tienes el enemigo ahí. ¿Qué tú te vas a imaginar? Que una persona que es, de esa gente que tú dices, no, tienes que demostrármelo hasta que te lo demuestran. Claro. Cuando a ti te demuestran eso, tú te das cuenta del tipo de seres humanos que hay por ahí. Ningún tipo de desconfianza con un niño es desconfianza. Exacto. Imagínate tú que el trabajo es que él tenía una relación con esa niña de 11 años. Y esa niña la estaban atendiendo con un psiquiatra y ella decía que era porque ella quería. Sí, no, una locura. Que ella lo quería, que era su consentimiento. Sí. No, por eso, porque llegas a un punto de relación con el niño no sabe. Los niños no saben hasta qué punto tú los puedes dañar. Lo manipulas. Es pendiente, claro. Hay que estar pendiente y hay que estar arriba de todas esas cuestiones. Vamos a ver, Maikito, háblame de MJ Finish. Oye, MJ Finish es la compañía con la que estoy remodelando mi cocina. Si usted quiere remodelar la cocina de su casa, le recomiendo que visite nuestros amigos de MJ Finish. Entra a su Instagram, busca para que vea los buenos trabajos que hacen. Yo estuve buscando, vi varias opciones y de verdad cuando vi mis amigos de MJ Finish, los trabajos que hacen es espectacular, es otro nivel. Las cocinas más modernas, los últimos materiales que se están usando ahora en el mercado. La cocina de tus sueños te la construyen ellos. Llámalos al 305-889-9670. 305-889-9670. Búscalos en Instagram para que tú veas todos los trabajos que hacen. Si estás pensando hacer la cocina de tu casa, remodelarla y hacerla más moderna con la última tecnología, visita a nuestros amigos de MJ Finish. También quiero recordarte que si quieres hacer los closets de tu casa, Closet Dieter es la mejor opción. Llámate a Katy o a Dielito y ellos te van a ayudar a hacer el closet más bello que vas a poder ver en tu casa, en tu garaje. Yo hice los closets de garaje con ellos. Me hicieron un laundry, me hicieron, no sé, un mueble en la sala. Nada, bro, muy buenos closets de Dieter, te los recomendamos 100%. Y Víctor García de Piajas Inc. Oye, Víctor García, si te quieres hacer un tatuaje, si estás pensando hace rato hacerte un tatuaje, recuerda que eso es para toda la vida. Recuerda que te lo tienes que hacer con un buen artista, con alguien que te vaya a hacer un buen trabajo, el cual tú te sientas orgulloso y llevarlo y enseñarlo por ahí, porque eso es para toda la vida, eso está en tu piel. Yo te recomiendo que visites nuestros amigos de Piajas Inc. Ahí está Víctor García y los muchachos de Piajas Inc., que son los que nos tatúan a nosotros, los Pichy Boys. Así que te los recomiendo 100%. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, Víctor García y nuestros amigos de Piajas Inc. Hay una noticia que está llegando de Las Vegas. ¿Conocen la esfera esa grande? Sí, el círculo. El círculo ese bonito, grande. Que cuesta mucho dinero. Que está hermoso, ¿no? Sí. Un tipo se le ocurrió treparlo este fin de semana que pasó ahora de Super Bowl. ¿Treparlo? Trepar la esfera. Y dijo, voy a escalarla. Esta gente que trepa en edificios, esas cosas por causas humanitarias y toda la pendeja. El tipo trepando la esfera empezó a romper cristalitos de LED de los que tiene la esfera. De las pantallas. $100,000 en daños. En mamerto. Costó la gracia. $100,000. Hay un video, que se ve el tipo subiendo y se siente clic, clac. Pero qué tipo más. Pero tiene que pagar los $100,000, por supuesto. Este tipo pidió un permiso para hacer esto o lo hizo por sus santos cojones. A huevo, a huevo. Es como uno que se llama, que se hace llamar el Spider-Man, no sé qué vaina, que el tipo coge una causa y dice, no sé, el puesto a dedo de los Pichy Boys tiene que ser ahora la obra más vendida en Miami. Voy a escalar un edificio para eso. Y encuentra un edificio y le da para arriba. Y lo escala completo. Clase loco. Ay, qué gente y a mitad de camino no le pueden hacer nada. Porque, esto es la otra. Esta gente escalan sin ningún tipo de arnés. Sin nada. So, a mitad de camino no lo puedes tocar, pues se cae. No. Claro. Tienes que dejarlo caer. Tú vas a mitad de camino, el empare este otro día. ¡Hey! ¡Ah! Se pone el pie y se cae. El sheriff de Las Vegas estaba en plena conferencia de prensa hablando de la seguridad que iban a tener por Super Bowl. ¿Cuánto le notifican que hay un tipo trepado arriba de la bola de mierda? Esto es muy seguro. Aquí no va a haber ninguna locura. Todo está seguro. Sheriff, tenemos un come mierda subido ahí. La seguridad falló. El tipo hablando para las cámaras y el tipo atrás. Que se ve atrás la Aquí todo está tranquilo, el tipo atrás. Y tú sabes que... Aquí nadie se trepa. Hay que decirlo. ¿Verdad que estuvo seguro el Super Bowl? Es decir, con toda la pila de gente que había en Las Vegas, que Las Vegas es un lugar para perder la cabeza. Es un lugar donde uno se vuelve loco para el carajo. No pasó nada. No pasó nada grande, ¿no? Ustedes vieron las imágenes del tráfico de Las Vegas este fin de semana. Lo más grande de la vida. Impresionante. ¿Quién maneja ahí? Imagínate tú, bro. En pleno Super Bowl. Eso es para tontos. No, pero imagínate, mijo, hay gente que vive ahí que hace su vida. Y trabaja. Pero tiene que ir en carro. Exacto. No, imagínate, terminar de trabajar tu día laborable en un hotel de eso y ir para la casa. Bicicleta, bro. Y todos esos millonarios que van al Super Bowl. Claro, y tú pesas 800 libras y trabajas en un hotel de eso para que tú veas cómo tú vas a ir en bicicleta para tu casa. Estás loco. Pero aparte, en Las Vegas, en los hoteles, por ejemplo, se trabaja. Ahí la gente pincha. Tú sabes lo que es salir reventado. A coger una bicicleta. Ahora mismo en Las Vegas hace un frío, ¿eh? Sí. En Las Vegas ahora mismo hace un frío. A mí Las Vegas no me gusta, chico. A mí me gusta Las Vegas. ¿Te gusta? Sí. A mí me gusta el pedacito ese del stripper. Pero a mí depende de todo. ¿No has visto que en Las Vegas las casas están pintadas del mismo color de la tierra? Sí. Pero Las Vegas es bonito. Eso parece un muro con puerta y ventana. Lo mismo, la gente son topos, viven adentro de la tierra. Los topos de Las Vegas. No, pero es bonito lo que es el strip, que es la única parte que conozco. Pero es entretenido porque te pones, por ejemplo, vas a los clubs, vas a los casinos, te pones a tomar eso, los shows. Es bonito, es bonito. A mí me gusta. Sí, yo he ido. Lo que pasa es que ya después he ido también porque tengo amigos que viven allí. Pero te han llevado para las casas topo. Eso es lo que te digo, que cuando te sales de ahí, yo misma he dicho, caballero, la gente como que cosas... Porque tú dices, Las Vegas, Miami, que en todas las esquinas hay una fiesta. No es así, ¿eh? Sí, claro. No, pero no en Las Vegas, es decir, en el strip de Las Vegas es así. Sí, pero porque no en Las Vegas, en Miami entero hay un party. ¿Dónde hay que esquina de Miami? Es como el que venga a Miami y lo vean pasar bicho, pero en Miami es Westchester, Miami es Kendall. Ya en Westchester está mandado. Sí, está mandado correcto. Claro, en Westchester hay lugares que están abiertos hasta las 2 de la mañana y que hay fiestas y gozaderas. Te estoy hablando que Las Vegas, cuando tú sales de ese lugar, es... como llegar a Huire Melena, ¿entiendes? Como, oye, Está Las Vegas y está Las Vegas Campo. Las Vegas Campo. Oye, ¿por qué no hacemos un viajecito a Las Vegas? ¿De qué? ¿A Las Vegas Campo? ¿A Las Vegas Campo o a Las Vegas Vegas? Estos tiros que estás haciendo, estás a Las Vegas Vegas. Ah, no, a Las Vegas Vegas sí. Poner el show. Llevar el podcast a Las Vegas. Y coger eso que te dan un jeep y vas hasta manejando hasta el Gran Cañón. Un fin de semana. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo también. Pero en un van familiar. Ah, bueno, imagínate. Un fin de semana a Las Vegas. Un fin de semana, brother. Muy pesado el viaje para un fin de semana. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo por qué es pesado? 12 horas, bro, un avión ahí pesadísimo. No. Te metes 12 horas, espérate. Si nos vamos el viernes para ir al domingo. Ajá, no, vámonos jueves. No, exacto, miércoles. Te dijiste de miércoles a domingo. No, porque ya tantos días en Las Vegas también me funde. Exacto, es que Las Vegas es 2 días, okay, ¿eh? Ok, es jueves entonces. Nos vamos jueves. Un jueves, viernes, sábado y el domingo viramos, no más, no más. Está bien. Coño, todo el grupo, men, este piquete en Las Vegas, men, qué cool. Para joder. Estaría bueno. Estaría buenísimo. No, yo creo que antes de empezar la temporada nueva en el teatro. Puerto Rico. Antes de empezar la temporada nueva en el teatro, deberíamos irnos por un lugar con el grupo Rico. Para Las Vegas. Puerto Rico. O Puerto Rico está bueno. Claro, men, Puerto Rico ahora está rico el tiempo y todo. Aquí hace frío en Las Vegas. Espérate, que frío tampoco. El problema es que en Puerto Rico ahora el tiempo no está bueno como para playa y eso. Sí, es verdad, las playas están picantes. A mí me encanta Puerto Rico y siempre estoy. Nosotros hemos ido a febrero y pero nosotros hemos ido en febrero y está mucho viento y eso. No, eso sí. Pero por eso vamos mejor Puerto Rico es bueno ir en verano para meterte para Culebra, para abajo. Meternos en el yunque, ir al yunque. No, y es una pila de playa, por ahí hay un lugar que se llama Laja, que eso es espectacular. Yo sé, pero en 2 horas va. Laja, mi rincón querido. Vamos a Las Vegas. Deberíamos a Las Vegas antes de empezar la hora. Vamos a Las Vegas. Antes de empezar la hora, bro. Nosotros deberíamos tirarnos una foto también en cartel ese de Hollywood. Eso es una mierda el cartel. Es una mierda. Sí, no, pero no importa. ¿Tú no lo has visto en persona nunca? Sí, claro. Es horrible. Yo me dio... Y además, a mí Los Ángeles no me gusta. A mí tampoco me gusta Los Ángeles. No. Vamos para Las Vegas. Party, nos vamos un fin de semana normal. Nos vamos para allá, joder. A Las Vegas. Deberíamos con... personas que nos ven de Las Vegas, un promotor de algún tipo de discoteca, algún tipo de lugar, para hostear un party con nosotros en Las Vegas. Si nosotros hacemos ese party esa noche con la gente. Exacto, hostear. Hostearlo, no vamos a actuar ni nada. Pero hosteamos el party, ¿entiendes? Ven a aparecer con Los Pichy Boys. Y con el grupo del teatro. El grupo del teatro. No, pero vamos a ir a López. Yo no voy sin López. No, yo no voy sin López. Yo tampoco, yo no he dicho que vaya sin López. No, López tiene que ir, ¿no? Hiciste carita. Hice carita porque después cuando estemos en Las Vegas, que usted mete en la habitación y no salga, el que se lo tiene que disparar toda la noche con el escorpión soy yo. Es verdad también. ¿Eh? Es verdad. ¿Qué es el escorpión? ¿Qué es el escorpión? Porque tú haces así, te recoges rápido, ni te despides, te va. Y entonces después estoy yo solo pastoreando esto. ¿Entiendes? Pero ¿por qué hay que pastorearlo? ¿Que se joda? ¿Tú no has visto cómo se pone el escorpión? ¿Cómo se pone? Con una botella de tequila así, por todo eso, hasta el... Y hay que estarlo pastoreando. López es el gordito de Hangover. Entonces después viene la mujer y me dice, tú no has visto a Alexi, tú no has visto a Alexi. Yo no lo he visto. Entonces lo veo por ahí pasar en un trencito con tres. Y yo no, y mirando a la mujer pagando. Pero vete y déjalo ahí para que le suene en la cara y se porte bien la próxima vez. Pero porque me tengo que irse, a mí me gusta pariciar hasta el final. Bueno, parisea tú y déjalo a él en el suyo. Pero si él me sabe. No, pero él pone malo el pari porque cuando la mujer de este lo ve, que la mujer de este ve todo. Sí. La mujer de Michael ve todo. Le dice, mira cómo se pone. Mira qué fresco. Mira esto. ¿Qué le importa? A ti te encantaría estar en esa gracia también, ¿verdad? Y se vira para este. Y entonces ahí yo le digo, díselo a la mujer. Sí, porque se la quita de arriba rápido. Y entonces yo me la quito de arriba, aunque tenga que sacrificar un amigo. Porque no puedo tener la loca esa arriba. Oye, pero viejo de madre. Ella se le te echa las culpas de lo que hacen los demás. Sí, me dice, mira a tus amiguitos, mira así. Y yo le digo, mira la mujer sentada y María. Vladimir vivió en Las Vegas. Y viví cocinó en un hotel de Las Vegas. Papi, yo sé. Papi, si la mía es tóxica, la de Blau. No, la de Blau es... Le corta la cabeza. La mía le dice a la mujer, pero la de Blau... Pero a eso yo creo que a Viviana se le quitó. Sí, está bien. Van a hacer BBQ. Van a hacer BBQ con este. No. No sé. Yo pensé que a Vivi se le había pasado. No, ya. Pero bueno, pero vamos a dejar el tema. Yo a ella la veo más relajada porque sí. Yo sí la he visto a ella mala. Oye, se pone mala. Vamos a cuadrar. Mira. Vamos para la joya. Vamos a cuadrar. Vamos para la juega, men. Un viajecito, un fin de semana antes de la hora, que ahora nos metemos una temporada en teatro. No, y vamos de pinga todo, la semana y el fin de semana también. Vamos. Amén, si qué bendición. No, yo contento. Yo quisiera estar el año entero de temporada. Qué bendición. Pero vámonos para Las Vegas. Bueno, señores, pendientes. De pronto estaremos anunciando dónde puede comprar las entradas y nada, viaja a Las Vegas también. A la gente de Las Vegas, comuníquense con nosotros para ver si hacemos algo por allá con ustedes. ¡Las Vegas! Míralo, y la mujer le va a meter un galletazo en la pega, que lo va a dejar sembrado. Si yo voy con la mujer, va a montar góndola ahí en Venecia. Para arriba, para abajo. Góndola para arriba, góndola para abajo. Góndola para arriba y góndola para abajo. No, pero, oye, como hay que caminar en Las Vegas esa, papito. Pero yo me divierto con mi mujer también. Sí, claro, papito. Sí, claro que te diviertes. Qué imbécil. ¿No te diviertes? Sí, sí, claro, coño, si yo voy a la juega con ella. Sí, porque yo quiero, no porque me obliguen. No porque tengo que llevarla. No porque tengo que llevarla obligada. No, porque yo quiero. No, como, claro, yo sé. Yo soy muy feliz con ella. Por supuesto. Vamos a terminar esto antes que se me complique esto. No, si yo lo digo de verdad. Él lo dice de corazón. Si yo cuando pensé en la juega, pensé porque a ella le gusta también la juega. Más por ella que por mí. Para ver a Shania Twain. Sí, Shania Twain. Oye, ¿tú sabes quién está haciendo una residencia en la juega ahora? El Buki. No joda. Marco Antonio Solís tiene una residencia. Gracias, mi hermanito. Gracias por venir. Pues no, ese es Marco Antonio. Cuando tienen residencia es cuando tienen, por ejemplo, temporada nosotros en el teatro, que están todo el tiempo ahí fijos, su show, que no se va. Ellos tienen ahora una residencia ahí. Con todo respeto, y a mí me gusta el Boogie, yo fui al último concierto que hizo aquí. Yo no voy a la juega, vamos con Antonio. O sea, voy a ver el Boogie. Voy yo a la juega, ahí está. Vayan ustedes, pero a mí no me gusta. Chana Twin, Elton John y yo voy a ir a ver al Boogie. Sí, Marco Antonio Solís se parece al perro ese de Tapí que está jugando cartas. De verdad, cuando yo era niña yo veía a Marco Antonio Solís y yo decía, mira mami, el perro Hortensia. Hortensia era una vieja de mi barrio que tenía un perro de estos que son coquerespanes. Porque yo me veía eso con ese pelo, y veía el perro y yo decía, es lo mismo. Yo me imaginaba que Buki era el dueño del perro. Hortensia. El perro Hortensia, pero el perro recuerda. Ok, está Tiesto también. DJ Tiesto. Ve, tenemos una de esos. Te veo salido del Tiesto. Una discoteca esa dura entonces. Ya hacíamos a París, tenemos que ir a París. Tiesto. Ok, está bien. Bueno, señores, lo vamos a continuar. Ya podemos ir a ver el Elton John, ¿eh? No, Elton John ya no está en La Joya. No. Busca ahí qué residencias en La Joya. Machete, por favor. Sí, mira, no, búscalo ahora, papi, que llegamos una hora y media. Seguro que a Buki lo llevaron porque Celine Dion tuvo que cancelar las de ella, que tenían los... Sí, Celine Dion ya, porque se le olvidaban las canciones. No, que tiene los espasmos eso, y las cuerdas vocales son músculos. Ella empezaba cantando Titán y terminaba con un barquito de papel. No, serio, qué cruel. ¿Tú sabes quién está haciendo residencia también? ¿Quién? Este que está aquí. No se vale. Me tuve que almorzar medio chorizo. Adele, Bruno Mars, U2. Ay, yo quiero ver a Bruno Mars. Wu-Tang Clan, New Edition. Yo voy a ver a Wu-Tang. No, Bruno Mars. No, Bruno Mars. No, yo quiero ver a Bruno Mars. Porque se me parece mucho a Michael Jackson. Me gustaría verlo. Es en febrero solamente. Está en nosotros vamos a ir en marzo. El show de Michael Jackson también. En marzo va a estar U2, Adele, New Edition, Carrie Underwood. Yo quiero ir a Adele. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, papi. Adele. Yo quiero ir a ver a Adele. Oye, hay una pila de shows de eso, de Cirque Soleil y todo eso. El Cirque Soleil está aquí en Miami. Pero el Cirque Soleil es aquí en Miami. No, pero ahí está el duro. Sí, el de Water. Papá. Yo Cirque Soleil. Creo que se llama. Cristina Aguilera. No. Yo quiero ir a ver a él. El Boogie, bro, el Boogie, cabrón, el Boogie. Kylie Minogue. No, el Boogie, el Boogie. Yo voy a ir al Boogie. Yo lo juego a la salida. Sígueme dando. Pero el Boogie no está en febrero nada más. No, el Buki está en marzo. Está buqueado, porque es Buki. Está buqueado el año entero el Buki. Bueno, nada, señores, pendientes. Estaremos por allá y usted ojalá que pueda ir con nosotros y nos podamos ver. Y si usted vive en Las Vegas, sería bonito encontrándonos y saludarlos. Y si tiene la oportunidad de abrazar a López y darle un beso, sería genial también. Los queremos mucho. Nos vemos mañana. Mañana viene Nolema, que vamos a estar hablando de empoderadas. Hay una pila de show aquí de sabrosura aquí. ¿De qué? De stripper y cosas esas. En Las Vegas, claro, serio, Las Vegas es la capital de eso. Hay de hombres, están los Blue Man Group, yo los vi en Las Vegas. No, pero a mí no me gustan esos hombres. Sí, son azules. Ni que fuera pitufo tú. Yo no, yo fui a ver eso en Orlando, que aburrido. Sí. Nada, señores, nos queremos mucho, nos vemos mañana. Somos los Pichy. Bye.